Una señora de unos 70 años fue brutalmente impactada por un carro conducido por el señor Edwin Núñez, de 43 años, en el sector de la bloquera Howard. Al parecer fue imprudencia peatonal, ya que según testigos, la anciana cruzó la calle sin observar a los lados. Se nos tiró la señora. Venía de en carrera y se tiró. ¿Imprudencia peatonal? Aparentemente, eso pues, la policía pues él va a terminar de declarar eso. ¿Venía sola la señora al momento que venía cruzando la calle? Sí, pero parece que es una señora como pues, de, con todo respeto parece que indigente. Pero... Es bastante grave, ¿eh? Sí, bastante. Al lugar llegaron miembros del Ministerio de Salud, quienes causaron indignación a los que se encontraban en el lugar por la manera inadecuada en la que atendieron a la señora cuando vieron que una ambulancia de Cruz Roja nicaragüense llegaba al lugar. Los curiosos molestos dijeron que una emergencia no es una competencia. Al ver que los paramédicos del MINSA levantaron a la señora desangrándose con un trauma craneal y sin estabilizarla. Eso que vinieron a hacer aquí, eso fue incorrecto totalmente, porque solo vinieron la revisión. Le abrieron los ojos y aún con vida, solo la agarraron, la montaron como chancho prácticamente a la camilla y se la llevaron. Apenas miraron a que vino la Cruz Roja, los paramédicos, solo lo vieron y más rápido se fueron. ¿No le estabilizaron a la señora? Para nada, Diego. Nada, ni le tocaron pulso, nada. Solo, sí, hombre, bien grave, Diego. ¿Para qué? Es sumerlo. Súper mal, no sirven. Esa es mi respuesta, no sirven. ¿Se vieron a los de la Cruz Roja? Dicen que la montaron rápido. Sí, así es. Yo creo que es competición la de ellos. No debiera de ser así porque todos somos humanos. ¿Cuál es su nombre, señor? Edwin Núñez. Minutos después averiguamos en el Hospital Alemán Nicaragüense la condición de la señora, pero lamentablemente nos informaron que la paciente había fallecido producto del fuerte impacto en la cabeza y la cantidad de sangre que había perdido. La policía realizaría las respectivas investigaciones para determinar las versiones de los testigos. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gerato, que nos pueda continuar acompañando. Somos Acción 10 en la mañana. Odili Vargas, Mario Medrano, Jocelyn Medrano, Xochitl Ocampo. Estaremos acompañándoles en esta rica mañana del lunes 21 de marzo del año 2016. Dándole gracias a Dios. No dejemos que nada ni nadie nos robe la bendición del día. Son buenos momentos. Hay que respirar, ¿verdad? Ese aire, ese amor por el que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y está entre nosotros también. Esa es la idea de la Semana Santa, la Semana Mayor, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esperemos que usted también a través de sus hogares pueda vivir la verdad y pueda reconciliarse también con nuestro Señor Jesús. Vamos a iniciar a continuar con más informaciones, todo lo relacionado a lo ocurrido en este fin de semana. Veamos el reporte. En menos de 15 días han ocurrido dos asesinatos en el sector del Timal, vía Japón, Tipitapa. El sangriento hecho fue registrado a eso de las 9 de la noche de este sábado, donde testigos aseguran que el occiso José Saturnino Molina, de 61 años, minutos después de haber salido de la iglesia donde asistía, fue asesinado dentro de su vivienda. El cuerpo del occiso presentaba varios impactos de proyectiles de escopeta en su rostro, por lo que la policía investiga el caso. Yo estaba sirviéndole la cena a él, cuando vimos que pasó un hombre ahí, pero iba como renqueando así. Y le dio un renco, dicen entonces. Pero mira, entonces yo le serví la comida, él estaba comiendo. Yo agarré mi comida y la serví. Cuando oigo que suena ese alambre, me dicen, hijita, me dicen, sonó la cuestión, como que le bajaron algo. Entonces corramos, los hijitos que los matan, dice, vienen armados. ¿Y su esposo tenía problemas con alguien? Que yo sepa que no. Señora, le escuché pidiendo auxilio. ¿A quién? A la señora, la esposa de él. Le decía auxilio, pues, pero yo pensaba que era que venían siguiendo algo, como por... Pero era él que lo habían tirado. Los vecinos, alarmados por las cuatro detonaciones de proyectiles de escopeta que escucharon a la hora que el sujeto había matado a José Molina, ya son dos los fallecidos por el mismo móvil, una pasada de cuenta. Marecita, ¿qué fue lo que te miró? Es que cuando estábamos nosotros afuera cenando, miramos pasar a un varón que golpeó la bujía. Entonces yo le dije a mi esposo que saliera, que mirara quién era, pero no lo conocíamos. Cuando él pasó, iba despacio, iba quedando viendo para acá, este lado donde estábamos nosotros. Mi esposo se salió hasta cierto punto aquí. En eso él armó la arma, como que la cargó. Entonces el hermano se cogió para adentro y ahí fue la cosa. Varios disparos, fueron cuatro disparos.
Entonces de eso nosotros pegamos gritos, pues nosotros lo corrimos porque él voló disparo para acá adentro. Prácticamente lo mató adentro de la vivienda. Adentro fue. ¿Ella miró todo? Ella miró que es ella. Ella miró todo. No le dijo nada del hombre a ella. No, él estaba pidiendo auxilio 3 veces. Y dice que el hombre se remetió y le dijo, aquí está tu auxilio, y le pegó otro balazo. El Instituto de Criminalista y Ciencia Forense realizaban todo el peritaje como el levantamiento de producto nitrado a un sujeto sospechoso que, según testigo, él no es del lugar de los hechos. Todos los vecinos están con temor. Claro, porque vos sabes, los disparos ahí, y es más, allá yo creo que eran de escopeta que pegaron en la casa los balines. Médicos forenses trasladan el cuerpo al Instituto de Medicina Legal, mientras que las investigaciones seguirán hasta dar con el paradero del sujeto desconocido que acabó con la vida de José Molina. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Ay, señor mío, Dios mío, Dios mío. El sector Las Mercedes en la carretera norte se vio afectado por el humo que emanaba una quema de montes detrás del Banco Lafice en un predio baldío, donde se hicieron presentes miembros de la Dirección General de Bomberos, ya que temían propagación a negocios ubicados en ese sector. Bueno, ahorita en la temporada que es verano, pues se nos ha estado dando demasiadas las quemas, tanto las quemas de montes como las quemas de llantas, como pueden observar ahorita. Es llanta lo que se está quemando y esto fue el humo, lo que es tóxico y contamina lo que es el medio ambiente. Y le recomendamos a las personas de que si van a quemar, pues que traten de hacerlo controlado. Es importante que personas que realizan este tipo de acciones hagan un poco de conciencia acerca de las afectaciones al medio ambiente, además de las personas, pues gran parte de las diferentes quemas suelen humos demasiado tóxicos para la salud. Los diferentes lugares donde se han generado quemas han dado propagaciones a negocios. Con imágenes de José Suazo en Acción 10, Gretchen Contreras. Gravemente herido resultó el chofer de un vehículo al perder el control debido al exceso de velocidad en el que se desplazaba en el sector del Ministerio del Trabajo. Según informaron testigos, el hombre era perseguido por otros conductores, luego que en el puerto Salvador Allende colisionara contra un taxi y se diera a la fuga. Hubo un choque en el Salvador Allende y lo venían guiando 4 taxis. ¿Lo venían siguiendo? Sí, entonces ahí dio vuelta y se vino a traer ahí. Supuestamente venían 4 taxis y los amigos de ellos salieron corriendo. Sí, ahí están los artistas. Pero en el vehículo ellos venían, él venía solo. Sí. Él estaba solo en el carro. Supuestamente en el auto viajaban 4 hombres. Sin embargo, cuando lugareños llegaron a auxiliarlo, solo lo encontraron a él prensado entre los hierros retorcidos. Mientras unos ayudaron a su rescate, otros aprovechaban a robar piezas del carro que quedó con serios daños. En el puerto, en el puerto de Salvador Allende. Y se dio la fuga, ¿no? Se dio la fuga. ¿Ustedes no le dijeron? No, nada, es que él venía a bolo. ¿Venía solo? ¿No habían seguido? Él venía con cuatro personas más y el tipo, los otros, las personas se corrieron, salieron corriendo y lo dejaron solo a él. ¿Cuántos le dieron persecución? Le dimos persecución, 3 carros más le dimos persecución. ¿Es un compañero taxista? Sí, taxista. Pero cuando llega aquí dicen que él estaba solo en el carro, ¿será que en otro lugar se lo bajaron? No, aquí se bajaron ellos y se corrieron. Nosotros lo ayudamos a sacarlo, el muchacho. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Álvaro. Agentes policiales realizan las investigaciones correspondientes del caso. En las inmediaciones de la rotonda de Bello Horizonte fue agredido Javier Inocente Ibarra, de 29 años, para aparentemente ser despojado de sus pertenencias por 3 sujetos. Según declaraciones de una mujer que se identificó como pareja de la víctima, agentes policiales se encontraban en el lugar al momento del percance y no intervinieron. Mire, habían unos policías aquí tengo el chip. Estaban ellos presentes y no hicieron nada porque a mi marido le robaran, ¿ah? ¿Cuántos hombres eran? Eran 3 hombres y era uno de aquí, un gordo de aquí. Apunte ahí, miren, comida rápida, chiqui. Ahí trabaja el hombre. Ahí trabaja el hombre. ¿Qué le robó? Un hombre gordo, no sé. Veníamos a comprar. A la Orega no sé qué le pasó y comenzaron a discutir. A la Orega le robaron la cartera. Los reales. La mujer incluso señaló al dueño de uno de los negocios de comida rápida de estar involucrado en el hecho, pero uno de los trabajadores informó que lo único que hizo fue defenderse. Se levantó repentinamente, agarró un taxi y se puso a bronquear con el madre del taxi. Y ahí, pero después de lavar la regazón, terminaron aquí, estaban quebrando la mesa. Lo único que hicimos nosotros fue meternos a
que se salieran a la calle y se mataran a la calle. Eso fue lo único que hicimos, pero vinieron otros más, lo turquearon y ahora la bronca lo está cayendo a nosotros. ¿Quién sabe? Y nosotros nada le hemos tocado. El herido fue llevado inconsciente y en completo estado de ebriedad al Hospital Alemán Nicaragüense, mientras que el dueño del local al Distrito Policial número 4 bajo investigación. Los motociclistas continúan encabezando la lista en los accidentes de tránsito. El exceso de velocidad seguido del estado de ebriedad fueron los factores que causaron que el conductor de una motocicleta, identificado como Jaime Antonio Centeno, de 43 años, perdiera el control en una curva de la rotonda El Periodista, 5 cuadras al sur, y junto a su acompañante Mario Antonio Umaña, de 34 años, impactaran contra un poste de concreto. El chofer fue el que resultó más grave. Paciente delicado, va a ser trasladado al Hospital Antonio Lenín Fonseca. ¿Qué presenta el muchacho? Sí. Un trauma craneal más una herida contusa, lo que es la región frontal. Ambos ciudadanos fueron llevados a un hospital por Cruz Rojistas y miembros de la Dirección General de Bomberos. Hasta una vivienda del barrio Tierra Prometida llegaron agentes de Droga Nacional y Distrito número 3 en busca de estupefaciente. Según los oficiales, en su interior se encontraron varias piezas de motocicletas y dos de estos vehículos livianos, un arma de fuego, además de una cantidad desconocida de marihuana. ¡Ey! No se me pierde. Y el loca Moreno fue el que sacaron la marihuana porque se andaban secreteando. ¿Han tenido una de cada ustedes? No, barrio. En el barrio, pregunten. Mire, si mis hijos, mi yerno vendieran marihuana, no durmiéramos aquí en esta tablita que yo tengo. Es que ser justo y no es la justicia, porque él con el otro me metió la marihuana en el chunche que sacó. Son de él, tiene sus papeles, todos los papeles, no es justo. Por eso tiene toda la razón en acción día de quejarse la delincuente, que solo ellos son los que ponen la verga. Ese grandulán es buena cosa también. Mire, señor, el moreno no se me pierde, donde yo lo mire. Él trabaja en mantenimiento de aire acondicionado y lavadora y todo. Todas esas cosas son de él porque voy a llevar sus papeles que él tiene. Pero vas a ver que hay un Dios que va a hacer justicia con uno, tarde o temprano. En el operativo fueron detenidos 3 hombres. Uno de ellos aseguró tener documentos de cada una de las cosas ocupadas, entre ellas una camioneta. Respiración, madre, respiración. Son mías, tengo papeles ahí. Sí. No, gracias a Dios, nunca. No, nada. Agentes del Distrito número 3 realizan las investigaciones correspondientes de este caso. Con golpes en diferentes partes de su cuerpo y quemaduras por fricción en el brazo derecho, resultó un joven luego de caer al pavimento al perder el control de la motocicleta que conducía por el sector del paso a desnivel Portezuelo. Al parecer, un hoyo en la carretera causó el percance. Que no pudo controlar en la vuelta y se vino a estrellar al bulevar. Decía como que hay un hoyo ahí en el... Sí, hay un hoyo y además está mojado. Un hoyo está mojado. Él venía acompañado con él. El lesionado y su acompañante afortunadamente portaban el casco de protección y no se desplazaban a exceso de velocidad. Cruz Rojistas atendieron al hombre que fue llevado al hospital militar. Con imágenes de Luis Alemán, María Esther Ordóñez, Acción 10. Hemos llegado a las 6 de la mañana con 15 minutos. Este lunes. Así es. Así es, Mario, y dándole gracias, ¿verdad?, a Dios y a ustedes también, amigos y amigas televidentes, estos turistas que nos visitan en nuestro país en esta temporada de Semana Santa. Esperemos en Dios, ¿verdad?, que puedan disfrutarlo a lo grande. Ya regresamos después de la siguiente pausa. Queremos desearle un excelente inicio de semana, tal como decíamos hace unos instantes, más de 100.000 trabajadores del Estado se encuentran descansando en sus casas, preparándose para ese tiempo de reflexión y también de meditación en torno a los misterios de la muerte y resurrección del Señor. Vamos a continuar con más noticias. Ahora les dejamos un bloque con la segunda parte de los principales hechos registrados este domingo.
Con varios golpes en diferentes partes de su cuerpo, resultó Harry Hernández García tras impactar con otro motociclista identificado como José Bermúdez, quien circulaba de oeste a norte en los semáforos de donde fue la clínica Santa María. Según testigos, García, quien circulaba de norte a sur, se desplazaba a exceso de velocidad, lo que provocó que invadiera Preferencia. Viene aventajando en carril izquierdo antes de llegar a una estación y semáforo, pues, lo que no puede hacer. El otro motorizado viene de abajo hacia el lago, doblando. Ahí es donde se encuentra. Ese es el encontronazo. Supuestamente venía cuidando a la caravana, pero la caravana viene como a media cuadra, porque el flujo de los buses que van para el mar ya iban, ya habían pasado con patrulla. Ahora ellos no pueden hacer una función policial porque no son policías. Venía entrando aquí él por la izquierda. Yo tenía mi verde, procedía a doblar y cuando pronto lo vi que venía aventajando. ¿Venía a exceso de velocidad? ¿No? Sí, venía bastante rápido. ¿Vos cómo cuánto viajabas? Bueno, estoy arrancando de ahí, si usted puede ver. Tal vez unos 10, porque estoy arrancando, iba despacio. Técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja atendieron al lesionado en el lugar. Tiene un trauma en la cadera izquierda y un trauma de tórax cerrado. Es un accidente de tránsito, está consciente y orientado, lo vamos a llevar al hospital submédico. La policía realizó el croquis para investigaciones pertinentes, ya que según el lesionado venía pidiendo vía para una caravana de buses que realizaba excursión a balnearios. Más responsabilidad a inicios de Semana Santa, evitarán accidentes de tránsito. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Gretchen Contreras. En el sector de los semáforos de la Julio Martínez, Eymir Martín se llevó la peor parte de este accidente de tránsito cuando viajaba como acompañante a bordo de esta motocicleta que fue impactada por este taxi, cuyo conductor es señalado de irrespetar la preferencia del motociclista. Yo venía de aquí nomás de San Judas, cuando yo vengo cruzando aquí, pues vengo apiándome la mototaxi, cuando ve está en rojo, aún el taxi no respetó el tránsito, sino que pasó llevándose la moto cuando vienen cruzando. Los dos muchachos salieron en el aire. Sin embargo, ambos conductores se culpan entre sí. La luz roja hasta que la veo en este carril es marginal, ¿me entiendes? Entonces a mí me da la verde, entonces yo arranco, pero él viene descolgado. Mire dónde está el carril y dónde está mi carro. ¿Él viene en qué dirección? ¿De sur a norte? De sur a norte viene. A mí me da la verde. Yo aquí, pa, yo avanzo, pero él viene. Si él viene en su carril, mire dónde está el carro. Ya estoy adentro. Yo ya estoy por salir allá. Y se estrella en el carro. No, yo vengo de sur a norte y vengo en mi preferencia. Y el carro, pues, se me venía de este a oeste. Se tiró a la roja. Él se niega, ¿no? Que venía. Bueno, vengo en mi verde, pues. Vengo, si hubiera venido exceso de velocidad, estuviera unos 100 metros y mire dónde estoy. El joven lesionado fue trasladado con un trauma de tórax y escoriaciones en su cuerpo al hospital Lenín Fonseca. Otro motociclista que se suma a la interminable lista de accidentes es Kevin Martínez, luego de ser impactado por este vehículo frente a Disexa. Familiares del conductor del vehículo justificaron la responsabilidad de Darwin Hurtado. Hay una camioneta parqueada ahí donde está el bus exactamente. Cuando él viene saliendo, él se confía porque la camioneta le tapa toda la visibilidad aquí de frente. En lo que él, de pronto aparece el motorizado a alta velocidad a despegarse con él. Ya no pudo esquivar. Ya no pudo esquivar. Sí, porque... Darwin Hurtado. Luego que Kevin recibiera los primeros auxilios por paramédicos de la Cruz Roja, fue remitido a una clínica previsional en condición estable. Con imágenes de José Suazo, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Agentes antinarcóticos nacional realizaron un allanamiento en esta vivienda ubicada en el barrio Carlos Reina, donde se investiga la venta ilegal de estupefacientes. Asimismo, ocuparon estas dos motocicletas que aparentemente son utilizadas para distribuir la droga que no fue encontrada. Sin embargo, ambos vehículos livianos fueron trasladados al Distrito 1 para las respectivas investigaciones. Con imágenes de José Suazo, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Pobladores de la comunidad San Francisco de Asís demandan las intenciones de un extranjero de destruir este cerco e invadir un terreno donde se construirá un parque para la población. Nosotros ahorita tenemos ya desde hace mucho tiempo de estar en esta lucha de del terreno, en la propiedad que corresponde a nuestra comunidad. Sobre este terreno nosotros tenemos documentos legalizados, donde aquí se los puedo presentar.
aquí hay, donde hemos acudido a las instituciones correspondientes que velan por esto, tenemos donde está el documento de solvencia que nos extendió nuestro presidente. Nada, que este problema ya lo tenemos viejo, que nosotros, el gobierno nos dio solvencia y aquí ya tenemos tiempo que se nos quieren meter. Y no solo aquí, también en unas casas de allá arriba. ¿Quiere decir que ese terreno se lo dieron para un parque? Sí. ¿Qué quieren hacer ese terreno? No se sabe cuáles son las intenciones de ellos, solo sabemos que ellos lo quieren quitar. Ya como le digo, no es solo aquí, también hay unas casas allá arriba a donde ellos se quieren meter. ¿La alambrada la hayan quitado ellos? Sí. ¿Qué es de la comunidad? No, es que todos estamos apoyando aquí, que no lo quiten, porque esto es de la comunidad y tenemos papeles que el gobierno dio. Los habitantes de esa zona esperan que las autoridades correspondientes atiendan este llamado. Esta comunidad queda ubicada del Colegio Alemán Nicaragüense, 200 metros al sur. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Geraldine Domínguez. En el balneario de Jiloá, Cruz Roja Nicaragüense, la Policía Nacional e Intur dieron por inaugurado el Plan Verano 2016, informando los efectivos de cada institución que se estarán desplazando en los 139 balnearios del país para garantizar que las familias nicaragüenses puedan disfrutar de una Semana Santa segura. En total nosotros tenemos, miren, en total 2.000 socorristas voluntarios y el personal permanente nuestro, ¿verdad? Y como les diga, esto a partir del jueves ya estaremos en los 139 balnearios y estaremos cubriendo 5 tipos de servicios: las playas, el centro de operaciones de emergencia, que lo tenemos activado en las 10 filiales del Pacífico, centro de operaciones de emergencia por cualquier desastre, erupciones volcánicas, sismos, etcétera, son los que dan la respuesta inmediata, estarán completamente activados, trabajando toda la semana. Tenemos el servicio de ambulancia en las procesiones, tenemos el servicio de ambulancia normalmente que tenemos en Managua, ¿verdad? Y en las diferentes filiales. Tenemos el grupo de compañeros buzos que van a estar las 24 horas y esperamos pues que no se nos den problemas, ¿verdad? Así es que esa es la actividad que va a desarrollar Cruz Roja en toda esta semana. Doctor, la Policía Nacional, en conjunto con las instituciones del Estado, estamos trabajando en el plan Semana Santa, fortaleciendo la tranquilidad de nuestra población en un plan conjunto, cumpliendo las orientaciones de nuestra Jefatura Suprema. Estamos garantizando, fortaleciendo la tranquilidad de la población en este balneario y la seguridad de la población sobre la vía. Asimismo, estamos trabajando y queremos reforzar las medidas preventivas para, en cuanto a los conductores, si van a tomar, que tengan un conductor designado para evitar accidentes de tránsito, a las familias que visitan este balneario, que tengan mucha atención y mucho cuidado con los niños y con aquellas personas adultas que han ingerido licor, que no estén ingresando a las aguas para evitar muertes por sumersión. Este año Cruz Roja Nicaragüense cuenta con un presupuesto de 5 millones de córdobas. Dado que no es suficiente, el servicio de Semana Santa se retomará hasta el día jueves 24 y finalizará el domingo 27 de marzo. En el acto de inauguración se realizó un simulacro del trabajo que estarán realizando los salvavidas de la Cruz Roja al momento que la vida de un veraneante esté en peligro. Con imágenes de José Suazo, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Falta de personal capacitado y carencia de equipos son algunas de las problemáticas que han superado 3 filiales de Cruz Roja en Occidente, quienes han mejorado su capacidad para responder a las emergencias de la población. Esto gracias a una cuantiosa donación que hizo Cruz Roja Italiana para fortalecer a 3 filiales. Así lo señaló Eric Reyes, representante de Cruz Roja Italiana en Nicaragua, en la inauguración del Centro de Operaciones de Emergencia de Chichigalpa. El monto del financiamiento de todo el proyecto ronda los $300,000, dividido en
las tres filiales, León, Chichigalpa y Chinandega. Equipamiento, entre ellas escritorios, computadoras, televisores, aire acondicionado y además todo el equipo de soporte básico de vida. Dina Ramírez, socorrista de Cruz Roja en Chichigalpa, describió algunos de los implementos recibidos y su importancia en la misión de salvar vidas. Pues ya que los maniquíes se utilizan para lo que es la RCP, reanimación cardiopulmonar, y también de OVAS, que es cuando una persona presenta un atragantamiento. Un inmovilizador cervical más actualizado que el que nosotros tenemos. Al menos 400 miembros de las filiales en Chichigalpa, Chinandega y León han sido capacitados y brindarán una mejor atención en zonas que se encuentran amenazadas por múltiples riesgos. El Centro de Operaciones de Emergencia de Chichigalpa lleva el nombre de la profesora María Ivania Paguaga, mujer que ha brindado más de 20 años de servicio en la institución. Mis nietas me dicen, la señora Cruz Roja, porque para todo yo soy Cruz Roja. No voy a ir a tal parte porque voy para Cruz Roja. Me gusta servir, me gusta apoyar a la gente, me gusta y siento un gran placer. Con imágenes de José Luis Ayala para Acción 10, Katia Reyes. Desde este domingo, algunas terminales de buses fueron afluenciadas por personas que visitan los diferentes departamentos para estas fechas santas. La terminal del mercado Roberto Güemes fue una de ellas, donde comerciantes de frutas manifestaron que a inicios de la Semana Mayor han tenido éxito en sus ventas. Está la venta vendible, de todo lo que se trae se vende, gracias. ¿Qué es lo que más has estado vendiendo ahorita? Pues lo que es el banano, la naranja, el jocote, los jocotes. Los melones, la sandía. La sandía, 20. Pero, ¿no, mi amor? Se está vendiendo, gracias a Dios. ¿Vendió para hoy esta fecha? Se está vendiendo, se vendió en la mañana, se está vendiendo ahorita. Nosotros no fallamos. Y gracias. ¿Cuántas sandías trae aproximadamente al día? Al día me vendo 3 docenas, 4 docenas. ¿Qué es lo que más demanda? El jocote, la sandía, el melón, el banano. Sin embargo, el alza en el combustible subió este domingo en todas sus presentaciones, tras un nuevo incremento de un córdoba con 32 centavos por cada litro. Es decir, que subió más de 5 córdobas el galón. Para taxistas, esto representa un déficit en su labor del día a día. Sí, porque ahora echa uno menos combustible y entonces a todo le afecta. A todo le afecta. Vos que sos taxista, no puedes pedir más de la carrera. No, porque la gente, el salario está congelado y la gente no paga más, pues, sino que uno tiene que negociar con el cliente. Normalmente el cliente siempre nos está pidiendo rebaja, ya, y definitivamente siempre nos vemos afectados nosotros. ¿Cree usted que esta alza se da por la Semana Santa? Pues yo pienso que no se debería dar, porque si más bien está a nivel internacional, está bajando el combustible, se debería seguir bajando, no subiendo. Así lo indicaron las tablas de precios en todas las estaciones de servicios de la capital. El precio del diésel, que es el combustible de mayor demanda en el país por el transporte de carga y de pasajeros, permaneció inamovible este domingo en 18 córdobas con 66 centavos. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Gretchen Contreras. Bueno, y la idea es siempre echar el combustible en horas de la noche o en la madrugada, ¿verdad? Es las recomendaciones de los expertos. Continúa galopante esa preocupante alza en los combustibles, casi 5 córdobas por galón. Definitivamente es algo que sangra el bolsillo de nosotros, los usuarios, y que va a repercutir indiscutiblemente en esa cadena de productos también de la canasta básica, sobre todo una semana como esta, en la cual pues se consumen muchos alimentos, la gente está en casa, la gente quiere salir. Entonces, bueno, tenemos que pagar mucho más. Bueno, vamos a hacer... Que alguien me explique, como dice un personaje. Así es, pese a que el precio del crudo, ¿verdad? El barril del crudo continúa en decadencia, pero no sabemos a qué nos vamos a tener más adelante. Lo que sí que hay que tratar de economizar un poquito, las salidas que hacíamos antes, tratar de disminuirlas para que no afecte mucho, ¿verdad?, esos ingresos económicos en cada una de las familias nicaragüenses. Bueno, tenemos una sorpresa muy especial. A nosotros dos nos tocó estar castigados el día de hoy aquí en estudio. No, castigados, no, estamos felices. Es una bendición estar trabajando para ustedes, pero nuestras compañeras Xochitl Ocampo y también la jefa Jocelyn Medrano
se encuentran en un bello paisaje de nuestro país. Antes que vayamos allá y nos digas a dónde están, recordá que el próximo 15 de abril nuestra cita es con Teletón 2016. Nosotros ya tenemos acá, ¿verdad?, la famosa alcancía, ¿verdad?, con el emblema de Teletón. Esperamos que usted pueda donar. En breves días van a estar dando todo lo relacionado a la información de cuánto será, ¿verdad?, en este año 2016 lo recaudado. Y para beneficio de todos los niños y las niñas. Desde ya, Odilí, midiendo la capacidad de marca que tiene cada quien, porque sabemos que aproximadamente el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Así es. Además, si usted tiene diabetes, hipertensión, estas enfermedades pueden causarle en un medio o largo plazo una discapacidad también. Usted puede perder la capacidad motora, la vista, cualquier tipo de sentidos. Y bueno, importante también, hoy por ellos, mañana puede ser por cualquiera de nosotros. Bueno, ahora sí, ¿desde dónde nos vamos a ver en este momento? Vamos a enlazarnos hasta Mazachapa. Ahí se encuentra Jocelyn Medrano. Uf, y la bella Xochitl Ocampo. ¡Qué calor! Buenos días, muchachas. Amaneciendo aquí en Mazachapa. Qué felicidad poder compartir con ustedes este programa del Lunes Santo. Vamos a estarle llevando muchas entrevistas interesantes. Por ejemplo, en nuestra consulta con el especialista vamos a estar hablando en salud materna. ¿Cuáles son esos consejos para las embarazadas en esta semana mayor? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Por supuesto que sí, Xochitl Ocampo. Hemos amanecido acá en Mazachapa, en la playa, y vamos a estar hablando en el transcurso de la revista de temas muy importantes, como bien lo decías. Y qué mejor que en esta playa tan bonita, a la orilla de Hotel Bahía Restaurante, por supuesto. Vamos a hablar de igual manera de nutrición, cuáles son esas recomendaciones especiales, qué debe usted comer y qué no debe comer, qué debe llevar a la playa y qué no debe llevar a la playa. Importante también mencionar la hidratación. Esto y mucho más lo estaremos hablando, por supuesto, desde acá, desde Mazachapa. Usted no se lo pierda. Mientras tanto, regresamos al estudio, pero ya sabe, en poquitito, ya dentro de poco vamos a regresar en vivo y directo desde Mazachapa. Qué grato que nos pueda continuar acompañando en este Lunes Santo, inicio de Semana Santa, la Semana Mayor. Vamos a continuar con las informaciones y esta vez lo hacemos con el bloque nocturno a cargo de nuestro compañero de labores Ronald Rodríguez Solís, y entre ellos también los accidentes de tránsito, pero también el exceso de velocidad combinado con el estado alcohólico. Veamos el reporte de estas informaciones ocurridas la madrugada de hoy lunes y la noche de este domingo. Veamos. De la Duya Mágica, tres cuadras al sur, los ocupantes de una motocicleta resultaron con golpes en su cuerpo al estrellarse en el costado derecho de un carro conducido por Roberto Carlos Mendoza, de 26 años. Supuestamente, este invadió carril a los motociclistas. La moto viene de sur a norte, el del carrito viene contra la vía, ya de norte a sur. El más hace su giro, pero el de la moto ya no lo pudo capear. Le pegó el cato ahí en la puerta, ¿sabes? Ya no se pudo hacer nada. Pero el del carro, cuando vio el de la moto, intentó introducirse a esta calle. Es que el más hizo su giro de repente y el de la moto ya venía cerca. ¿Es que anda tomado el conductor del vehículo? Sí, es que anda tomado. Yo giro a la izquierda y de pronto siento el impacto y en la puerta, nada más, eso es todo. ¿No pusiste pie de vía en algún momento? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo giro, pero lo que pasa es que no trae luz, ¿me entiendes? Entonces yo no, mira cómo el carro lo volteó. Yo vengo despacio dentro y cuando veo, siento el golpe aquí, entonces quedé volteado. ¿Vas a girar a la izquierda? Sí, yo giro a la izquierda. Ay, no, mira la mierda, caballa, ¿qué hace? Mira el giro que hace aquí. ¿Cómo se va a cruzar si aquí viene gente? Él se cruza, se viene aquí, el otro le dio la moto, no creía que iba a pegar ahí el bojazo, el mae. ¿Es falso eso que supuestamente el motorizado viene sin foco? Está loco, esa moto la anda al 100, las nuevas, esa moto la anda al 100, el mae. ¿Cómo anda sin foco? Lo que se monta uno, anda a poner la luz en una moto peor nueva. Lo que pasa es que este se confió demasiado al dar la vuelta. Como es carro también casi nuevo, creyó que iba a pasar primero que la moto. Los dos lesionados fueron asistidos inmediatamente por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense, quienes se encargaron de estabilizarlos para trasladarlos a un hospital. Una posible fractura en el inferior izquierdo, más contusión, hermano. Ella tiene un cráneo cerrado de tórax y cráneo de cervical. Va a ser trasladado al Manolo Morales.
El joven Sixto Javier García, de 23 años, sufrió una estocada en la tetilla izquierda al momento que sostuvo una discusión al calor de los tragos con unos supuestos amigos en la cercanía de un bar capitalino ubicado en el barrio Boer. La herida cortopunzante era profunda, por lo que recibió atención inmediata por miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos para trasladarlo a un hospital lo más pronto posible, pese a que el estado del joven era delicado. Observado una estocada, lo que es a nivel de la tetilla izquierda, estaba delicado el paciente, Lenín Fonseca, lo hemos trasladado. Según la mamá del lesionado, en varias ocasiones los supuestos amigos de su hijo han intentado matarlo, por lo que pide a las autoridades le ayuden con el joven. Manuel Álvarez Ulloa, de 33 años, circulaba en su silla de rueda en una de las calles del barrio El Recreo al momento que fue impactado por una motocicleta conducida por el señor Emilio Campos, quien admitió andar bajo los efectos de licor. Bueno, fíjese que yo lo vi, pero vino un carajo ahí que venía de frente también. Pero nada fue nada mortífero, nada, sino le pegué, pero no fue fuerte. Según testigos dicen que usted no venía con el foco encendido. Claro que sí, se instaló la moto. Claro, cómo no venía. Se dice que lo logró ver, no pudo hacer nada para no impactarlo. Mire, yo vengo normal. El que viene de frente tiene luz alta, ¿me entiende? Pero yo lo... No lo hice de zar, pero así como unas 4 horas, eso sí, sí es cierto. Le pegué, pero no fue. Poquito, yo estaba así, ya está bien. ¿Lo ha tomado usted? Sí, me tiré unas 3 cervezas, no lo digo, lo contrario. Sería, como dice el tipo, te pudo decir que no, y sí, sí, sí. Para descartar una posible fractura, miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria al lesionado, pero gracias a Dios no ameritó ser trasladado a un hospital. Los golpes eran leves. Frente a la Universidad Centroamericana, este carro conducido por Juan Ramón García, de 36 años, quedó volcado después que perdiera el control del timón y se estrellara en el costado izquierdo de este carro que estaba estacionado. Yo recibo una llamada, ¿verdad? Entonces lo que hice fue hacerme la orilla, parquearme, ¿ya? Y puse la luz de parqueo, tal vez la otra se fundió del vergazo. Lo que hice fue, me paré y estaba llamando, pues, estaba recibiendo la llamada. Entonces, cuando tengo más de 4 minutos de estar ahí parqueado, pues, y aquí tenía 4 minutos de estar parqueado porque me estaban llamando de una señora, que si hay unos documentos. Y ahí cuando sentí fue el vergazo. Aquí me rajó la cabeza, el turcaso y todo, así que quedé un buen rato ahí. ¿En qué dirección venía el vehículo blanco? La realidad es que no sé, luego yo solo sentí el golpe ahí, no sé de dónde venía. Dice un señor ahí que venía, hizo zigzag ahí y se estrelló. De ahí no te puedo decir por dónde, de dónde venía. Venía rápido el conductor. Sí, hombre, si lo puedes ver ahí, está volcado ese día, pichinga. Por no decir otra cosa, y andan bolo todavía. ¿Cuál es su nombre, señor? Elías Tremino, hermano. Afortunadamente, en el percance solo hubo daños materiales. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. 6:47 de la mañana. Un motociclista resultó lesionado, desafortunadamente falleció al ser impactado por un camión en los semáforos de las 3F. El hecho ocurrió en Carretera Norte. Gretchen Contreras nos cuenta más. Se aprecia el preciso momento en el que un motociclista es atropellado por un camión en los semáforos de las 3F, ubicados en la peligrosa y transitada Carretera Norte, en la que resultó con uno de sus pies casi cercenado, Mario García Mendoza, de 30 años. Según testigos, el hombre, quien circulaba en dirección de sur a norte y respetó la luz roja del semáforo, y según Delwin López, conductor del pesado vehículo, manifestó que él viajaba en su preferencia. Aunque hizo lo humanamente posible por evitar el incidente, el motociclista ya se había cruzado en la vía, por lo que terminó impactándolo. Vengo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Yo tengo mi luz verde, primo. Fíjate que el muchacho, él sale de aquel callejón, de esa calle. Yo lo miro que él sale. Yo tengo mi luz verde. Yo cuando lo miro, yo le pongo la pistoleta. ¡Bam! Y hey, pero él no hizo intento de detenerse. Cuando yo miro que él no hace intento de detenerse, yo freno. Quise capearlo, pero él más bien me buscaba así. Y desgraciadamente me lo pasé llevando.
Otros testigos manifestaron que el motociclista circulaba en aparente estado de embriaguez. Al momento del hecho, llevaba 3 cervezas en una bolsa. Fue trasladado en estado crítico a un hospital por miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos. Un paciente reservado presentó lo que es una fractura expuesta, aparentemente casi impactación de lo que es el miembro inferior, de lo que es el lado derecho, más un trauma craneal severo. Se va a trasladar lo que es Manolo Morales. Y respetar las señales de tránsito en horas de la noche, aunque no haya tráfico, pueden llevar a este tipo de tragedias. Un poco más de responsabilidad al volante harían la diferencia. Agentes policiales realizaron el debido croquis del accidente para determinar la responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Luis Alemán e información de Ronald Rodríguez Solís, en Acción 10, Gretchen Contreras. Y pese a todo este tipo de solicitudes para ustedes, amigos ciclistas, de tratar de manejar con mucha precaución, continúan los accidentes y las tragedias. Y es que esta vez un ciclista de unos 49 años de edad falleció instantáneamente al impactar contra una motocicleta cuando ambos circulaban en sentido contrario en una pendiente ubicada en el sector de La Chiriza de la ciudad de Estelí. Juan Francisco Dávila nos informa. Partida en 2 pedazos quedó la bicicleta en la que se movilizaba este ciudadano de nombre Manuel Dávila Ramírez, de 49 años de edad, quien murió al instante tras colisionar contra esta motocicleta, la cual conducía de este a oeste Donald Elías Gutiérrez, de 29 años. La moto dicen que iba para arriba, no sé. ¿Y el ciclista? Venía de arriba para abajo. ¿Se encontraron, pues? Sí, porque aquí caminando espantado el bolo y todo, entonces no ponen un orden aquí la policía. Me pobrecito, porque es un hombre conocido, ¿no? Es albañil y es músico. Al lugar se movilizaron 3 ambulancias y también varios socorristas, tanto del Cuerpo de Bomberos como de la Cruz Roja Nicaragüense, pero ya no pudieron hacer nada por el ciclista, quien, de acuerdo a versiones de algunos amigos, pertenecía a un grupo musical cristiano. Politraumatismo generalizado, ¿verdad? Y aparentemente, pues, un trauma craneoencefálico severo. Aparentemente. Atendimos al otro paciente de nombre Donald Elías Gutiérrez Casco, de 29 años, el cual presentaba escoriaciones en el brazo izquierdo. Sí. Al parecer, la tragedia ocurrió en el momento en que la víctima mortal le invadiera el carril al motociclista cuando bajaba a toda prisa la pendiente ubicada cerca del puente del barrio Filimón Rivera, en el sector de La Chiriza de la ciudad de Estelí. Con colaboración de Huáscar Irías, Juan Francisco Dávila, Acción 10. 6:52 en la mañana, 2 mujeres resultaron lesionadas después de ser atropelladas por un motociclista cuando cruzaban la vía en el sector de los semáforos de La Subasta. Más detalles con Geraldine Domínguez. De los semáforos de La Subasta, una cuadra arriba, Elibet Espinosa, de 28 años, cruzaba la transitada vía de esta zona junto a su sobrina, sin percatarse de la velocidad en que circulaba esta motocicleta utilizada como servicio delivery, cuyo conductor también sufrió lesiones de consideración, aseverando que no pudo esquivar a las mujeres porque se cruzaron la vía imprudentemente. Motorizado, es verdad que es servicio express y todo, pero nosotros no tenemos por qué pagar eso. Yo tengo que tener precaución, corazón. Tenés que andar trabajando, pero sí. Me está oyendo, una mujer tiene una niña pequeña y tiene que trabajar. Yo no, escúchame, amor, escúchame. Discúlpame, te voy a decir algo. Ella se tiró cuando venía mi preferencia. Amor, se tiró, ella tiene que usar su puente. Tiene que usar su puente peatonal. ¿Para qué está el puente, señora? Exacto. Yo no quiero colisionarla. Mira el puño de pollo que perdí y la pérdida de mi moto. Un motociclista apoyando al repartidor de comidas señaló la importancia de utilizar el puente peatonal que existe en ese sector para evitar accidentes como este. Sí, pero es que la gente camina perdida. Yo ando trabajando todo el día, pero eso sofoca. Corriendo, cruzándose la calle y del puente, mire. Ambos lesionados tuvieron que asistir por cuenta propia a un hospital debido a la demora de una ambulancia.
Gravemente lesionado, fue remitido a un hospital por la Dirección General de Bomberos, el motociclista Miguel Ángel Gaitán, luego de colisionar contra la parte trasera de un microbús, cuyo conductor pretendió darse a la fuga en el sector de los semáforos del Mayoreo. Ambos vehículos fueron trasladados al distrito correspondiente para continuar con las investigaciones de este accidente. Con imágenes de José Suazo, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a continuar con más informaciones. Con cuatro dedos de su pie izquierdo cercenados, resultó un motociclista en el sector de Monimbó, en la ciudad de Las Flores, Masaya, luego que una conductora irrespetó las señales de alto e impactó al motorizado. Alan Gutiérrez Paneagua nos cuenta más. A Noel Antonio Alvarado le amputaron cuatro dedos del pie izquierdo después de haber sufrido un choque cuando el carro conducido por Idani Alvarado no respetó el alto para impactar a Alvarado, que se dirigía para su vivienda a bordo de una motocicleta. Es que la moto venía en su vía, viene la señora de aquí, pero la moto viene pitando de allá, entonces el carro se le cruza. Entonces viene aquí, la moto pega aquí, el muchacho pega aquí, viene volando. El motociclista fue atendido por los miembros de la Cruz Roja para ser trasladado de emergencia al hospital de Masaya. Sin embargo, por su estado de gravedad, fue remitido al Manolo Morales de Managua. Ahí atendimos a Noel Antonio Alvarado Muñoz, de 17 años, quien resultó con un politraumatismo generalizado y fue trasladado al hospital Humberto Alvarado. El estado del joven es reservado. Su condición es muy crítica. Los agentes de tránsito se presentaron al lugar para verificar la información que se conoce y de esta manera determinar quién es el responsable del accidente que sucedió del tiangue de la comunidad indígena de Monimbó, dos cuadras al oeste. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Y a la orden del día, los motociclistas continúan siendo los protagonistas de accidentes de tránsito. Esta vez una motociclista resultó lesionado al impactar contra una camioneta en el sector de Las Colinas. Veamos su reporte. Con la pierna derecha fracturada resultó la mañana de este sábado el motorizado Walter Cáceres, de 29 años, después de que su moto impactó con la camioneta conducida por Pedro López, de 50 años. Ambos conductores iban de norte a sur en la calle de la entrada a Las Colinas. Y él venía aventando y yo iba a volar a la izquierda y se estrelló. Venía endiablado, sí. Es que aquí no puedes correr a más de 100, venía a más de 100 ese brother, ni desmangado. Horas más tarde, en la carretera del 7 Sur, el motociclista Horacio Olivares, de 48 años, resultó con golpes y escoriaciones en su cuerpo, luego que fue impactado por una camioneta que le invadió carril al vehículo liviano. Una contusión en lo que es en todo el miembro inferior izquierdo, policontusión a nivel del cuerpo. ¿Hacia dónde lo han trasladado? A Lenín Fonseca, para que le valore el médico y le den algo para el dolor. Los motociclistas son los más involucrados en accidentes de tránsito y hacen un llamado para que los respeten en las calles. Los motorizados cometemos algunos errores, pero por lo general los que son los taxis y los buses siempre van a la ofensiva contra los motorizados. Un llamado a ellos para que tengan respeto sobre los motorizados, porque también consideramos que somos vehículos que tenemos derecho a transitar como todos ellos, pues, aunque seamos vehículos livianos, pero lo que va encima del vehículo son dos personas humanas también, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Alberto Palma Reyes. ¿Qué edad tiene? 55 años. Según datos de la Dirección de Tránsito Nacional, alrededor de 140 personas han perdido la vida en lo que va del año, dos más que el año pasado. Y cada día mueren dos personas y 11 resultan lesionadas a causa de 80 accidentes de tránsito. Con imágenes de José Suazo y Ángel Ruiz, en Acción 10, Isaías López. Nos vamos al sur del territorio nacional. La Policía Nacional incautó más de $500,000 en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, dinero que transportaba de manera caleteada en un furgón. Continúan dando fuertes golpes a la narcoactividad. En menos de 24 horas realizaron dos operativos contra el crimen organizado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Esta vez lograron la captura del guatemalteco Bruce Alfred Mírez Ramírez, de 36 años de edad, quien trasladaba de manera caleteada en un furgón $699,000. El pesado vehículo procedente de Guatemala tenía como destino Costa Rica. La policía realizará las debidas investigaciones en este caso. Los compañeros ubicados en la frontera perfilaron un vehículo, un camión placa costarricense C-15-5342 de color blanco, con una rastra de color blanco también, que era conducido por el señor Bruce Alfred Ramírez, de origen guatemalteco, que al realizar el registro se encuentra en la parte superior de la rastra dos caletas, ¿verdad?, con
con 10 compartimentos, donde se logra detectar la cantidad de $699,980 en denominaciones de billetes de A20 y 2 billetes de A10. La policía está en alerta máxima en las fronteras marítimas con nuestros hermanos del ejército y en las diferentes vías también, ¿verdad? Y la policía pues de Peña Blanca en estos momentos ha detectado y ha cortado la actividad criminal. No se descarta que esta fuerte cantidad de dinero sería utilizada para la compra de drogas. Bruce Alfred será procesado en nuestro país por los cargos de lavado de dinero. Con imágenes de Lester Gutiérrez para Acción 10 les informó Xiomara Membreño. Y en otras informaciones, compradores del mercado oriental del sector del Cine México aseguran estar cansados de la falta de organización y desorden en lugar cada fin de semana. Isaías López con más detalles. Qué grato que nos pueda continuar acompañando en este lunes santo, inicio de semana santa, la semana mayor. Vamos a continuar con las informaciones y esta vez lo hacemos con el bloque nocturno a cargo de nuestro compañero de labores Ronald Rodríguez Solís y entre ellos también los accidentes de tránsito, pero también el exceso de velocidad combinado con el estado alcohólico. Veamos el reporte de estas informaciones ocurridas la madrugada de hoy lunes y la noche de este domingo. Veamos. De la Duya Mágica, 3 cuadras al sur, los ocupantes de una motocicleta resultaron con golpes en su cuerpo al estrellarse en el costado derecho de un carro conducido por Roberto Carlos Mendoza, de 26 años. Supuestamente, este invadió carril a los motociclistas. La moto viene de sur a norte, el del carrito viene contra la vía, ya de norte a sur. El más hace su giro, pero el de la moto ya no lo pudo capear. Le pegó el cato ahí en la puerta, ¿sabes? Ya no se pudo hacer nada. Pero el del carro, cuando vio el de la moto, intentó introducirse a esta calle. ¿O no? Es que el más hizo su giro de repente y el de la moto ya venía cerca. ¿Es que anda tomado el conductor del vehículo? Sí, es que anda tomado. Yo giro a la izquierda y de pronto siento el impacto y en la puerta, nada más, eso es todo. ¿No pusiste pidevía en algún momento? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo giro, pero lo que pasa es que no trae luz él, ¿me entiendes? Entonces yo no, mira cómo el carro lo volteó. Yo vengo despacio dentro y cuando veo, siento el golpe aquí, entonces quedé volteado. ¿Vas a girar a la izquierda? Sí, yo giro a la izquierda. Ay, no, mira la mierda, caballa, ¿qué hace? Mira el giro que hace aquí. ¿Cómo se va a cruzar si aquí viene gente? Él se cruza el hilo, se viene aquí el maje, se cruza. El otro le dio la moto, no creía que iba a pegar ahí el bojazo, el maje. ¿Es falso eso que supuestamente el motorizado viene sin foco? Está loco, esa moto la anda al 100. Las nuevas, esa moto la anda al 100, el maje. ¿Cómo andar sin foco? Lo que se monta uno, han de poner la luz en una moto peor nueva. Lo que pasa es que este se confió demasiado al dar la vuelta. Como es carro también casi nuevo, creyó que iba a pasar primero que la moto. Los dos lesionados fueron asistidos inmediatamente por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense, quienes se encargaron de estabilizarlos para trasladarlos a un hospital. Una posible fractura en el miembro inferior izquierdo, más contusión, hermano. Ella tiene un tramo cerrado de tórax y tramo de cervical. Va a ser relado al Manolo Morales. El joven Sixto Javier García, de 23 años, sufrió una estocada en la tetilla izquierda al momento que sostuvo una discusión al calor de los tragos con unos supuestos amigos en la cercanía de un bar capitalino ubicado en el barrio Boer. La herida cortopunzante era profunda, por lo que recibió atención inmediata por miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos para trasladarlo a un hospital lo más pronto posible, pese a que el estado del joven era delicado. Observado una estocada, lo que a nivel de la tetilla izquierda, estaba delicado el paciente. A Lenín Fonseca lo hemos trasladado. Según la mamá del lesionado, en varias ocasiones los supuestos amigos de su hijo han intentado matarlo, por lo que pide a las autoridades le ayuden con el joven. Manuel Álvarez Ulloa, de 33 años, circulaba en su silla de rueda en una de las calles del barrio El Recreo al momento que fue impactado por una motocicleta conducida por el señor Emilio Campos, quien admitió andar bajo los efectos de licor. Bueno, fíjese que yo lo vi, pero tiene un carajo ahí que venía de frente también. Pero nada fue nada mortífero, nada, sino le pegué, pero no fue fuerte. Según testigos dicen que usted no venía con el foco encendido. Claro que sí, se instaló la moto. Claro, ¿cómo no venía? Se dice que lo logró ver, no pudo hacer nada para no impactarlo. Mire, yo vengo normal. El que viene de frente tiene luz alta, ¿me entiende? Pero yo lo...
Lo visualizar, pero así como unas 4 horas, eso sí, sí es cierto. Le pegué, pero no fue. Poquito, yo estaba así, ya está bien. ¿Lo ha tomado usted? Sí, me tiré unas 3 cervezas, no lo digo lo contrario. Sería, como dice el tipo, te pudo decir que no, y sí, sí, sí. Para descartar una posible fractura, miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria al lesionado, pero gracias a Dios no ameritó ser trasladado a un hospital. Los golpes eran leves. Frente a la Universidad Centroamericana, este carro conducido por Juan Ramón García, de 36 años, quedó volcado después que perdiera el control del timón y se estrellara en el costado izquierdo de este carro que estaba estacionado. Yo recibo una llamada, ¿verdad? Entonces lo que hice fue hacerme la orilla, parquearme, ¿ya? Y puse la luz de parqueo, tal vez la otra se fundió del vergazo. Lo que hice fue, me paré y estaba llamando, pues, estaba recibiendo la llamada. Entonces, cuando tengo más de 4 minutos de estar ahí parqueado, pues, y aquí tenía 4 minutos de estar parqueado porque me estaban llamando de una señora, que si hay unos documentos, y ahí cuando sentí fue el vergazo. Aquí me rajó la cabeza, el tucazo y todo, así que quedé un buen rato ahí. ¿En qué dirección venía el vehículo blanco? La realidad es que no sé, luego yo solo sentí el golpe ahí, no sé de dónde venía. Dice un señor ahí que venía, hizo zigzag ahí y se estrelló. De ahí no te puedo decir por dónde, de dónde venía. Venía rápido el conductor. Sí, hombre, si lo puedes ver ahí, está volcado ese día, pichinga. Por no decir otra cosa, y andan bolo todavía. ¿Cuál es su nombre, señor? Elías Tremino, hermano. Afortunadamente, en el percance solo hubo daños materiales. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. 6:47 de la mañana. Un motociclista resultó lesionado, desafortunadamente falleció al ser impactado por un camión en los semáforos de las 3F. El hecho ocurrió en Carretera Norte. Gretchen Contreras nos cuenta más. En el video se aprecia el preciso momento en el que un motociclista es atropellado por un camión en los semáforos de las 3F, ubicados en la peligrosa y transitada Carretera Norte, en la que resultó con uno de sus pies casi cercenado, Mario García Mendoza, de 30 años. Según testigos, el hombre, quien circulaba en dirección de sur a norte y respetó la luz roja del semáforo, y según Delwin López, conductor del pesado vehículo, manifestó que él viajaba en su preferencia. Aunque hizo lo humanamente posible por evitar el incidente, el motociclista ya se había cruzado en la vía, por lo que terminó impactándolo. Vengo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Yo tengo mi luz verde, primo. Fíjate que el muchacho, él sale de aquel callejón, de esa calle. Yo lo miro que él sale. Yo tengo mi luz verde. Yo cuando lo miro, yo le pongo la pistoleta. ¡Bam! Y hey, pero él no hizo intento de detenerse. Cuando yo miro que él no hace intento de detenerse, yo freno. Quise capearlo, pero él más bien me buscaba así. Y desgraciadamente me lo pasé llevando. Otros testigos manifestaron que el motociclista circulaba en aparente estado de embriaguez. Al momento del hecho, llevaba 3 cervezas en una bolsa. Fue trasladado en estado crítico a un hospital por miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos. Un paciente reservado presentó lo que es una fractura expuesta, aparentemente casi impactación de lo que es el miembro inferior, de lo que es el lado derecho, más un trauma craneal severo. Se va a trasladar lo que es Manolo Morales. Y respetar las señales de tránsito en horas de la noche, aunque no haya tráfico, pueden llevar a este tipo de tragedias. Un poco más de responsabilidad al volante harían la diferencia. Agentes policiales realizaron el debido croquis del accidente para determinar la responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Luis Alemán e información de Ronald Rodríguez Solís, en Acción 10, Gretchen Contreras. Y pese a todos este tipo de solicitudes para ustedes, amigos ciclistas, de tratar de manejar con mucha precaución, continúan los accidentes y las tragedias. Y es que esta vez un ciclista de unos 49 años de edad falleció instantáneamente al impactar contra una motocicleta cuando ambos circulaban en sentido contrario en una pendiente ubicada en el sector de La Chiriza de la ciudad de Estelí. Juan Francisco Dávila nos informa.
Partida en dos pedazos quedó la bicicleta en la que se movilizaba este ciudadano de nombre Manuel Dávila Ramírez, de 49 años de edad, quien murió al instante tras colisionar contra esta motocicleta, la cual conducía de este a oeste Donald Elías Gutiérrez, de 29 años. La moto dicen que iba para arriba, no sé. ¿Y el ciclista? Venía de arriba para abajo. ¿Se encontraron, pues? Sí, porque aquí caminando espantado el bolo y todo, entonces no ponen un orden aquí la policía. Pues. Pobrecito, porque es un hombre conocido, ¿no? Es albañil y es músico. Al lugar se movilizaron tres ambulancias y también varios socorristas, tanto del Cuerpo de Bomberos como de la Cruz Roja Nicaragüense, pero ya no pudieron hacer nada por el ciclista, quien, de acuerdo a versiones de algunos amigos, pertenecía a un grupo musical cristiano. Politraumatismo generalizado, ¿verdad? Y aparentemente, pues, un trauma craneoencefálico severo. Aparentemente. Atendimos al otro paciente de nombre Donald Elías Gutiérrez Casco, de 29 años, el cual presentaba escoriaciones en el brazo izquierdo. Sí. Al parecer, la tragedia ocurrió en el momento en que la víctima mortal le invadiera el carril al motociclista cuando bajaba a toda prisa la pendiente ubicada cerca del puente del barrio Filimón Rivera, en el sector de la Chiriza de la ciudad de Estelín. Con colaboración de Huáscar Irías, Juan Francisco Dávila, Acción 10. 6:52 en la mañana, dos mujeres resultaron lesionadas después de ser atropelladas por un motociclista cuando cruzaban la vía en el sector de los semáforos de la subasta. Más detalles con Geraldine Domínguez. De los semáforos de la subasta, una cuadra arriba, Elibet Espinosa, de 28 años, cruzaba la transitada vía de esta zona junto a su sobrina, sin percatarse de la velocidad en que circulaba esta motocicleta utilizada como servicio delivery, cuyo conductor también sufrió lesiones de consideración, aseverando que no pudo esquivar a las mujeres porque se cruzaron la vía imprudentemente. Motorizado, es verdad que es servicio express y todo, pero nosotros no tenemos por qué pagar eso. Yo tengo que tener precaución, corazón. Tenés que andar trabajando, pero me está jodiendo. Una mujer tiene una niña pequeña y tiene que trabajar. Yo no, escúchame, amor, escúchame. Discúlpame, te voy a decir algo. Ella se tiró cuando venía mi preferencia. Amor, se tiró, ella tiene que usar su puente. Tiene que usar su puente peatonal. ¿Para qué está el puente, señora? Exacto. Yo no quiero colisionarla. Mira el puño de pollo que perdí y la pérdida de mi moto. Un motociclista apoyando al repartidor de comidas señaló la importancia de utilizar el puente peatonal que existe en ese sector para evitar accidentes como este. Sí, pero es que la gente camina perdida. Yo ando trabajando todo el día, pero eso sofoca. Corriendo, cruzándose la calle, del puente, mire. Ambos lesionados tuvieron que asistir por cuenta propia a un hospital debido a la demora de una ambulancia. Gravemente lesionado fue remitido a un hospital por la Dirección General de Bomberos el motociclista Miguel Ángel Gaitán, luego de colisionar contra la parte trasera de un microbús cuyo conductor pretendió darse a la fuga en el sector de los semáforos del Mayoreo. Ambos vehículos fueron trasladados al distrito correspondiente para continuar con las investigaciones de este accidente. Con imágenes de José Suazo en Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a continuar con más informaciones. Con cuatro dedos de su pie izquierdo cercenados, resultó un motociclista en el sector de Monimbó, en la ciudad de Las Flores, Masaya, luego que una conductora irrespetó las señales de alto e impactó al motorizado. Alan Gutiérrez Paneagua nos cuenta más. A Noel Antonio Alvarado le amputaron cuatro dedos del pie izquierdo después de haber sufrido un choque cuando el carro conducido por Idani Alvarado no respetó el alto para impactar a Alvarado, que se dirigía para su vivienda a bordo de una motocicleta. Es que la moto venía en su vía, viene la señora de aquí, pero la moto viene pitando de allá, entonces el carro se le cruza. Entonces viene aquí, la moto pega aquí, el muchacho pega aquí, viene volando. El motociclista fue atendido por los miembros de la Cruz Roja para ser trasladado de emergencia al hospital de Masaya. Sin embargo, por su estado de gravedad, fue remitido al Manolo Morales de Managua. Ahí atendimos a Noel Antonio Alvarado Muñoz, de 17 años, quien resultó con un politraumatismo generalizado y fue trasladado al hospital Humberto Alvarado. El estado del joven es reservado. Su condición es muy crítica. Los agentes de tránsito se presentaron al lugar para verificar la información que se conoce y de esta manera determinar quién es el responsable del accidente que sucedió del tiangue de la comunidad indígena de Monimbó, dos cuadras al oeste. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua.
Y a la orden del día, los motociclistas continúan siendo los protagonistas de accidentes de tránsito. Esta vez una motociclista resultó lesionado al impactar contra una camioneta en el sector de Las Colinas. Veamos su reporte. Con la pierna derecha fracturada resultó la mañana de este sábado el motorizado Walter Cáceres de 29 años, después de que su moto impactó con la camioneta conducida por Pedro López de 50 años. Ambos conductores iban de norte a sur en la calle de la entrada a Las Colinas. Y él venía aventando y yo iba a volar a la izquierda y se estrelló. Venía endiablado, sí. Es que aquí no puedes correr a más de 100, venía a más de 100 ese brother, venía desmangado. Horas más tarde, en la carretera del 7 Sur, el motociclista Horacio Olivares, de 48 años, resultó con golpes y escoriaciones en su cuerpo, luego que fue impactado por una camioneta que le invadió carril al vehículo liviano. Una contusión en lo que es en todo el miembro inferior izquierdo, policontusión a nivel del cuerpo. ¿Hacia dónde lo han trasladado? Al Enim Fonseca para que le valore el médico y le den algo para el dolor. Los motociclistas son los más involucrados en accidentes de tránsito y hacen un llamado para que los respeten en las calles. Los motorizados cometemos algunos errores, pero por lo general los que son los taxis y los buses siempre van a la ofensiva contra los motorizados. Un llamado a ellos para que tengan respeto sobre los motorizados, porque también consideramos que somos vehículos que tenemos derecho a transitar como todos ellos, pues, aunque seamos vehículos livianos, pero lo que va encima del vehículo son dos personas humanas también, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Alberto Palma Reyes. ¿Qué edad tiene? 55 años. Según datos de la Dirección de Tránsito Nacional, alrededor de 140 personas han perdido la vida en lo que va del año, dos más que el año pasado. Y cada día mueren dos personas y 11 resultan lesionadas a causa de 80 accidentes de tránsito. Con imágenes de José Suazo y Ángel Ruiz, en Acción 10, Isaías López. Nos vamos al sur del territorio nacional. La Policía Nacional incautó más de $500,000 en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, dinero que transportaba de manera caleteada en un furgón. Continúan dando fuertes golpes a la narcoactividad. En menos de 24 horas realizaron dos operativos contra el crimen organizado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Esta vez lograron la captura del guatemalteco Bruce Alfred Mírez Ramírez, de 36 años de edad, quien trasladaba de manera caleteada en un furgón $699,000. El pesado vehículo procedente de Guatemala tenía como destino Costa Rica. La policía realizará las debidas investigaciones en este caso. Los compañeros ubicados en la frontera perfilaron un vehículo, un camión placa costarricense C-15-5342 de color blanco, con una rastra de color blanco también, que era conducido por el señor Bruce Alfred Ramírez, de origen guatemalteco, que al realizar el registro se encuentra en la parte superior de la rastra dos caletas, ¿verdad?, con 10 compartimentos, donde se logra detectar la cantidad de $699,980 en denominaciones de billetes de A20 y dos billetes de A10. La policía está en alerta máxima en las fronteras marítimas con nuestros hermanos del ejército y en las diferentes vías también, ¿verdad? Y la policía, pues, de Peña Blanca en estos momentos ha detectado y ha cortado la actividad criminal. No se descarta que esta fuerte cantidad de dinero sería utilizada para la compra de drogas. Bruce Alfred será procesado en nuestro país por los cargos de lavado de dinero. Con imágenes de Lester Gutiérrez para Acción 10, les informó Xiomara Membreño. Y en otras informaciones, compradores del mercado oriental del sector del Cine México aseguran estar cansados de la falta de organización y desorden en lugar cada fin de semana. Isaías López con más detalles. Compra cada fin de semana y le hacen el llamado a las autoridades correspondientes. De lo que tiene que ver aquí es la policía, loco. Va a haber una orden de la alcaldía también. Ve que ahí están al frente, no hacen nada. Sí, hombre. Ya hubo un puñaleado. Todos los sábados es eso. Es toda la vida que es aquí, no puede pasar uno, todos los sábados no puede pasar uno aquí, porque hasta el bolso y todo le roban a uno. ¿Qué le han robado? Los reales, y me quedo sin nada para comprar la provisión. Que son los carretones que no dan pasada. Las niñas me las zumbaron. Y ahí me tuve que salir porque pasó para adelante y ahí me matan a chavala. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Isaías López.
Aquí tenemos varios servicios sociales. Odili Vargas, tengo en mis manos un conjunto de llaves. Tiene unos llaveros bastante particulares, le decía a otra colega. Tiene un cerdito color rosa, tiene una réplica de la Torre Eiffel, una llave, bueno, dice gerencia, archivos. Si usted tiene, pues ha perdido un manojo de llaves igual que esto, parecido, pues venga a nuestras instalaciones y por supuesto vamos a entregárselo. También tenemos documentos de identidad y tarjetas a nombre de Jacqueline del Socorro Pérez Amuria. Muy importante que en estas fiestas pues tenga la oportunidad de recuperar sus documentos. A ver, quizás enseñamos personales. Las llaves también. Por supuesto, te las doy, Odili Vargas, para acá que tengamos la oportunidad de presentarlas. Aquí está la cédula de identidad. Ahí vemos en pantalla a la ciudadana. Puede venir a buscarlas en horario de nuestra oficina a partir de las 9 de la mañana en de Mansión Teodolinda, dos cuadras abajo, en Reparto Bolonia. Aquí están las llaves para aquellas personas que haya perdido unas llaves parecidas. Todo, ¿verdad? Los accesorios que antes las llaves, por favor, vengan a retirarlo en horas de oficina. Les vamos a agradecer, ¿verdad? Porque me imagino que debe ser muy importante. Antes de ir a la pausa, vamos a enviar saludos a los cumpleañeritos del día de hoy. Hoy lunes 8, especialmente, ¿verdad? Saludamos con mucho cariño a doña Dolores López, ¿verdad? Que hoy está llegando a un año más de vida, doña Dolores. Que Dios la guarde, la proteja. Ella es gerente de ventas de Canal 10, así que saludos muy especiales de parte de todos sus compañeros de trabajo y especialmente de Jairo Castillo, que le aprecia muchísimo. Así que saludos, doña Dolores. Sé que lo está pasando a lo grande. Y doña Marta Ligia, ¿verdad? La habíamos saludado, pero el día Marta de ayer Ligia estuvo Zúñiga. De cumpleaños. ¿Mm? Estuvo de cumpleaños saludos muy el 20 especiales. De marzo. Sabemos que en este momento se dispone a descansar, a reflexionar, a pasarla bien. Agradecemos pues su cercanía con todo el equipo de la mañana. Siempre es una persona muy anuente escucharnos. Así es. Escuchar a producción de la revista y la queremos mucho. Felicidades. Bueno, ahí en Diriamba, ¿verdad? Estaba ya, bien felicitada. También hoy está de cumpleaños y saludos muy especiales a la niña Andrea Camila Obando Ruiz. Andreita Camila es la niña de nuestra compañera Kenia Ruiz y esperamos, ¿verdad?, que lo pase Andreita. Dios te guarde, te proteja y la pases muy bien. Otro saludos de cumpleaños con mucho cariño es para doña Sandra López. Hasta Masaya va este saludo muy especial para todas las personas que están celebrando junto a esta señora, ¿verdad?, ese cumpleaños ahí en Masaya de parte de su mamá, Zeneida Molina, y también su hermano. Así es que doña Sandra López, Dios la guarde, la proteja y la cuide en este día de su cumpleaños. Yo tengo un saludo muy especial para otro compañero de labores que se encuentra de manteles largos el día de hoy. Se trata de José Benito Suazo. Lo saludamos a nombre de todo el equipo de prensa de Canal 10, que tenemos el gusto pues de trabajar con él y de conocerlo. Y es un saludo muy especial también, que estuvo de cumpleaños el 19 de marzo, día de San José, para la señora Josefa Mendoza Ríos. Nos ve en el barrio La Primavera. Queremos desearle mucha salud, muchas bendiciones y que la pase muy bien todo el resto del año. Bueno, ahora sí, vamos a ir a una breve pausa, pero está preparada Tania para decirnos cuál es la palabra de este lunes. Pero después, Odili Vargas, nuestras compañeras Xochitl Ocampo y también Jocelyn Medrano van a presentar algunas de las secciones de nuestra revista desde Mazachapa. Vamos esté a ver. Atento. Se mira el aire ese ambiente, Mario. Me encanta. ¿Verdad? Bueno. Pervis Morales y Arsenio López son de Cruz Roja Nicaragüense y nos vienen a hablar sobre temas importantes, sobre todo en esta Semana Santa. Ya iniciamos, ya hoy es lunes y la idea es prevenir, ¿verdad? Y todas estas medidas preventivas nos las va a dar nuestra institución. Bienvenidos a ustedes, qué grato tenerlos por acá. ¿Ustedes ya hoy van o solo van a cubrir algunos días de la Semana Santa? Bienvenidos. Buenos días. Bueno, tengo entendido que se va a prestar servicio a partir del miércoles. Okay. Había posibilidades de que movilizaran gente, pero eso no se ha asegurado todavía. Excelente. Solo la jefatura maneja eso. Bueno, el tema para el día de hoy, perro. Bueno, el tema del día de hoy es o base o obstrucción en las vías respiratorias. Esta emergencia se da cuando la persona está ingiriendo algún tipo de alimento y queda atragantada, o los niños se meten algún objeto extraño a la boca y queda con falta de respiración. Excelente. Cuando nosotros vamos a no necesariamente tiene que ser a una playa, puede ser incluso en una concentración religiosa, pues en unas procesiones, ¿verdad? Que no, comúnmente nosotros asistimos a las procesiones y esto, o estamos en una piscina, en un río. ¿Cuáles son las medidas que nosotros debemos de tener para prevenir algún tipo de situaciones? Ok, bueno, primero que nada, ¿verdad? Recordemos de que esto, como decías vos, no necesariamente tiene que ser en la playa, puede ser en nuestros hogares, podría ser en la casa, podría ser en alguna comidería donde estemos comiendo algo. Recordemos que la obstrucción de la vía aérea es por cualquier objeto.
objetos extraños. Puede ser por ingesta de comida, podría ser por anafilaxia o reacciones alérgicas, podría ser cuando estamos escapando de hogar con nuestros propios sangre o por vómito. Entonces, tenemos este tipo de obstrucción de la vía aérea. Como que regurgitamos, como que hacemos. Correcto. Entonces, recordemos que la obstrucción de la vía aérea podría ser parcial o total. Parcialmente es cuando entra un poco de aire a nuestros pulmones. Sí. Y total es cuando solo la parte de la tráquea, la faringe o la garganta es la que está obstruida, que es totalmente. Recordemos también de que solamente cuando la obstrucción de la vía aérea es por objetos sólidos o por comida, pues podemos nosotros solucionar ese problema utilizando la maniobra de Hengli. Sí. Cuando la obstrucción de la vía aérea es por anafiláctico o por reacciones de que cuando, o sea, que nos estamos ahogando por nuestra propia saliva, la sangre, entonces no podemos hacer nada, solamente un médico. Entonces no podríamos hacer absolutamente nada porque recordemos que se nos inflama la garganta. Sí. Entonces no podemos hacer nada, tendría que ser solamente un centro asistencial. Mantener la calma en el momento, ¿verdad? Porque claro, a veces cuando a mí me ha sucedido, a veces me he escapado de asfixiar con mi propia saliva y uno y hay otra persona que te cubre, te dice que tiene que y te pone más alterada. Entonces la idea es en ese momento la calma, me imagino, ¿no? Igual eso sucede cuando una persona está comiendo pescado. Ay, recuerden sí. que el pescado es trae espina y se le incrusta. Sí. Algunas personas se le han incrustado en lo que son la garganta, la espina, entonces comen que come gelatina, que come banano. Eso ayuda un poco, pero sí es bueno trasladarlo al hospital, ya que no sabemos la lesión que ha causado la espina. Ni el tamaño de la espina. Ni el tamaño de la espina. Ya eso es los médicos, si le van a hacer una cirugía menor o ellos mismos se lo extraen. Excelente. ¿Nos vas a hacer algún tipo de demostración? Claro que sí. Solo algo muy importante que recordarles de que recordemos que la obstrucción de la vía aérea es cuando se corta la respiración por un determinado tiempo. Sí. Solamente, de verdad, tardamos de 4 a 6 minutos para que suframos daños neurológicos. Y recordemos que si la respiración se para, inmediatamente se para el corazón. Así estos es. Órganos trabajan en conjunto. De manera que solo de 5 a 6 minutos podemos aguantar. Es correcto, y sufrimos daños neurológicos y podemos llegar a la muerte. ¡Wow! Qué difícil. Sí. Por eso esto puede suceder en niños, en nosotros mismos, en ancianos, personas de la tercera edad. Hay que tener mucha precaución. ¿Qué nos vas a decir ahí, Fermín? Bueno, vamos a demostrar cuando la persona se está atragantando qué técnica utilizar. Okay. Nosotros tenemos una señal universal que es la persona se lleva las manos a la garganta. Aquí, pues, lo vamos esto a hacer acá. Nadie se lo explica a las personas, sino que es algo que la persona con su mismo instinto se lo lleva. Okay. La falta de respiración, entonces se va las dos manos al cuello. Uh-huh. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? No sé si me apoya aquí con el micrófono. Excelente. Okay. Algo importante es de que cuando esta maniobra es solamente cuando tenemos la obstrucción total, nos llevamos la mano a la garganta. Excelente. Vamos a ver. Entonces, eso se nosotros nos ponemos detrás de la persona, le abrimos las piernas, ¿verdad? Ok. Y lo ponemos en esta posición. ¿Por qué en esta posición? Por si la persona se nos desmaya, entonces nosotros lo agarramos y nos queda aquí, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿en ese momento? En este momento nosotros venimos y lo ponemos suavemente. ¿Tratamos de acostarlo un poco? Sí, al suelo, le protegemos siempre la cabeza y lo acostamos. Ok. Lo acostamos, verificamos si el objeto... Quizás nos ponemos al otro lado para poder observarte con las cámaras. Observamos si el objeto está visible. Okay. Y si no está visible, comenzamos a dar lo que es un masaje cardíaco. Esto no es RCP. Okay. El RCP es otra técnica. Estos masajes cardíacos se dan para que el objeto sea expulsado. Cerramos las vías aéreas y comenzamos a dar. Okay. Compresiones, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 compresiones. Miramos si está el objeto. Si no está el objeto, le damos dos insuflaciones. Ok, ¿para respiraciones qué? Boca a boca, que le llamamos normalmente. Sí. ¿Para qué le damos esa respiración? Sí. Para ver si el aire entra sin ninguna obstrucción o si nos queda pegado el aire. Ok. Que está todavía la obstrucción. Sí. Si no, seguimos dándolo hasta la presencia de ya personal médico
experimentado o hasta la llegada a un hospital. Excelente. Entonces, ¿es alguno o es lo principal que tenemos que hacer? Esto es alguna de las técnicas que se utilizan. ¿Qué otra técnica podemos utilizar? La otra técnica es ponerte de pie, tercero. Bueno, recuerden ustedes que estamos haciendo acá demostraciones. Si usted en el balneario, en el lugar donde vaya, en su misma casa de habitación, hay algún proceso de que usted sienta que se está asfixiando. La otra técnica, igual nos ponemos de pie, de espalda a la persona, sí, ¿verdad? Y ponemos la mano derecha o la mano izquierda de esta posición. Okay. Lo buscamos en la boca del estómago o en el ombligo y ponemos la mano que doblamos en la boca del estómago y la otra mano sobre la otra mano y damos apretones hacia arriba. ¿Esto qué va a ayudar? A que el objeto sea expulsado. Si yo vengo y le aprieto ahorita a él, él tira todo lo que, okay, lo que tiene adentro. Sí. Entonces, por eso, nosotros, ¿esto qué ayuda? A del ombligo hacia arriba, entonces, hacia arriba, vamos. Okay. Para que él expulse lo que está atragantado. Excelente. Si es un niño, una persona pequeña, nosotros nos ponemos al tamaño de la persona, nos ponemos, okay, de rodillas. Ya si es un lactante o un bebé, lo hacemos en la mano. En la mano, como lo hemos hecho en los otros días. Bueno, entonces sentémonos, por favor. Quizá ya las recomendaciones finales para, okay, ustedes como Cruz Roja, ¿verdad? Correcto. Ya tenemos poquitos minutos. Correcto. Algo muy importante, ¿verdad? Esto se hace, esta maniobra, solo en personas inconscientes. Cuando la persona está todavía consciente que hay una... Está ubicado en tiempo y espacio, es por correcto, decirlo así, es correcto, ¿verdad? Digamos de que la obstrucción no es total, si está todavía respirando un poco, pero ruidoso, lo que hacemos es decirle a la persona que trate de toser para que expulse el objeto. Okay. Algo muy importante de las recomendaciones sería no darle a los niños que jueguen con chibolas, no darle que anden con monedas. Si están comiendo goma, que no se duerman. Cuando estén comiendo, que no... Que no lo asusten también, correcto, a veces, ¿verdad? Y si una persona adulta, que no se meta cosas pequeñas dentro de la boca, porque a veces estamos realizando algún trabajo y para no estarnos agachando nos ponemos los clavos o algo así en la boca. Entonces, sí, todo eso tenemos que evitarlo. Bueno. Algo importante es también a los niños no dejarlos con sábanas grandes o almohadas grandes para evitar este tipo de problemas. Muchísimas gracias, Arsenio. Gracias. Nos vamos, Pérez. Sí, una recomendación es que ya comenzamos Semana Santa, ya nuestro personal van a ser distribuido en los distintos balnearios del país que el MINSA ha decretado como actos para baño, ¿verdad? Sí. Van a ser 2.000 voluntarios. También vamos a cubrir lo que son carreteras. Oh, vamos, okay, van a haber buzos las 24 horas del día para cualquier emergencia que se dé. Excelente. Por eso es muy importante que la población también haga su seguridad, ¿verdad? La primer seguridad que se da de las personas es la que nosotros mismos tomamos. La seguridad de nuestra familia. Así que si vamos a tomar, no manejemos, y si vamos a manejar, no tomemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esas importantes recomendaciones. Cruz Roja Nicaragüense siempre dándoles el servicio en la medida que los ingresos económicos, ¿verdad? Pocos ingresos económicos que ustedes, claro, tienen, que el, sí, apoyo que pueden recibir de algunas empresas y donaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos de inmediato con un muchacho guapo, está preparado, pero antes vamos a saber cuál es la palabra para el día de hoy. Tania, bienvenida, qué grato tenerte con nosotros. Tenemos preparados para ustedes una entrevista interesante. Vamos a conversar con el doctor Bismar Somarriba, ginecólogo, sobre los cuidados que deben de tener las mujeres en esta etapa tan linda del embarazo, pero que también una etapa en la que debe de cuidarse muchísimo, más en esta época de Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bien, gracias, ¿verdad?, por la fiel sintonía de Acciones en la Mañana. Y Xochitl, de repente es muy importante hablar acerca de los cuidados que debe tener una mujer embarazada en este periodo, puesto que de repente no hay información. La mujer embarazada va con su marido, su mamá, su abuela, su tía, agarran al mar y se van. Sin embargo, es muy importante que tomemos en cuenta esto, que la mujer embarazada debe de cuidarse a lo máximo en lo que es alimentación. Aquella mujer que va al mar tiene que hidratarse bien, es decir, tiene que llevar agua, porque recuerde que el mar deshidrata, y más aquella, la mamá, puede decir que dice la mujer embarazada,
esposa, no me voy a bañar, pero esta mujer prácticamente el mismo sol, el mismo mar hace que se deshidrate, de manera, primeramente, lleve agua. Segundo, su comida. Recuerde que usted tiene que alimentarse a la hora de vida. A la hora de vida, usted sale a las 7 de la mañana, usted a las 9 de la mañana está tomando su merienda, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. Uh-huh. O sea que usted tiene que llevar su alimentación y balanceada. De repente hay mujeres, Xochitl, que no les gusta el pescado, que no le gusta nada de lo que es marisco. Camarones, marisco. Entonces prácticamente esta mujer tiene que llevar sus alimentos. ¿Por qué? Porque no puede caer en que solo vos frutita, y puede ser que muchas mujeres pueden estar hasta 2-3 días en el mar. Entonces tienen que llevar su alimentación, agua, y viene la otra parte, su ropa. Si la mujer se va a bañar, yo les recomiendo por favor que lleve varios calzoncitos de algodón, porque eso le va a permitir absorber mejor. Se baña, se tiene que ir a cambiar inmediatamente de calzón o de traje de baño. No deje que el traje de baño se seque en el cuerpo, porque puede ocurrir infección. Recuerde, infección vaginal, si es un bloomer o un calzón de licra, no absorbe bien el sudor, pero si es de algodón, prácticamente le va a ayudar grandemente. Y con eso también de que no se bañe, ¿qué pasa si la mujer dice, no, es que a mí me está empezando el embarazo, no tengo problema? ¿Hay riesgo alguno si lo llega a arrastrar alguna ola? En el caso, recuerden de que a veces el mar puede estar muy calmo. Yo recomiendo cuando vayan a bañarse, si la mujer va a bañarse en el mar, prácticamente la mañanita, que está el mar calmo, igual a tarde. ¿Por qué? Porque recuerden que tienen que evitar lo que es la quemadura de sol, 12 del día. Hay muchas mujeres que se van a bañar a las 12 del día, 2 de la tarde, cuando el sol está fuerte. Entonces, ahora, uno de esos tumbos que le llaman, aunque esté empezando el embarazo, puede darle un volantín fuerte y puede causar amenazas de aborto. Y de manera, imagínense, toda la familia va a recrearse y de repente que surja, que comience a tener dolor en bajo vientre, que comience un sangradito. Entonces, prudente, aunque esté empezando el embarazo, a la orillita del mar, para evitar alguna situación y que de repente la recreación no se vuelva una urgencia. A veces puede ser tan grave, y he escuchado, doctor, usted me corrige si es así o no, sobre el desprendimiento de la placenta. En el caso, digamos, en las mujeres, en las primeras, después de 20 semanas que ya la placenta está formada, si ya está un embarazo grande, claro que sí, Xochitl, no está en lo cierto. Si una mujer se da vuelta con esos tumbos, puede haber un desprendimiento de placenta. Por eso vuelvo a insistir, independientemente de la edad de embarazo que sea, tiene que estar a la orillita del agüita. Si es piscina, mejor no se meta. Porque, ¿y eso es mortal, doctor? Pues, sí, el desprendimiento de placenta sí es mortal. Se desprende prácticamente esta mujer. Si está de estos lados de Mazachapa, de estos lados donde no tenemos una unidad de salud hospitalaria que pueda atenderla de manera inmediata, si no puede morir en el camino. Yeah. Entonces, por eso es importantísimo. Y por eso es el cuidado de hoy, del tema de hoy, del cuidado de una embarazada a la hora que va al mar. O sea, sí, por favor, si se va a bañar, una panita. Mejor que se rían de ella, ¿verdad, Xochitl? Y no que diga, mira, esa mujer no tiene que cuidarse muy bien. Además, solo por esta etapa. El próximo verano puede disfrutarlo, pero ahorita hay que cuidarse. Y ahorita hay que cuidarse. Hay ahora trajes de baño de mujer embarazada que se miran bonitas. Sí. Entonces, lo importante es que usted se cuide, que usted vaya a recrearse y también que la familia esté toda amena, ¿verdad? ¿Las piscinas pueden ser más recomendables para las embarazadas? Fíjate que sí, yo la piscina la recomendaría un poco más, incluso los ríos, pero recuerden que los ríos es agua muy lenta y también retienen muchas bacterias. Entonces, la piscina es un poco más factible, pero que esté a la orillita de donde están las escaleras, para que la mujer sienta un poco más de protección y que no se vaya a meter al fondo de la piscina, porque aunque sepa nadar muy bien, recuerde que existen los calambres y esos calambres pueden provocar algún trastorno. Y no ponga en peligro alrededor, y usted no se ponga en peligro, porque al final te estás cuidando, pero todo el mundo está cuidando a la embarazada y después puede ser un problema mayor. Sí, yo recuerdo, doctor, que me gustaba mucho ir a nadar con mi panza y actualmente lo hago, pero estaba todo el mundo con miedo. ¿Es bueno o es malo ir a nadar embarazada? Mira, es bueno, porque al final te está ayudando a vos tu musculatura, te está ayudando al parto. Lógicamente sabemos que vos no fuiste parto, vos querías parto, pero al final la decisión fue, Diosito sabe por qué fue cesárea. Pero sí, lo real es que uno de los mejores ejercicios que tenemos en una mujer embarazada es que vaya al agua y haga ejercicio de nado. Lo que pasa, Xochitl, que todo el mundo tiene que estar a la expectativa, porque es una mujer embarazada, vino de madre y niño, y tenemos que protegerla, y todo el mundo tiene que estar pendiente, porque sucede cualquier cosa, tienen que acudir, y ahí es donde ponen nervioso a todo el mundo. Entonces, por eso, prudente, a la orillita, para que no corramos riesgo. Ok, doctor, ¿qué otras recomendaciones tenemos para esas embarazadas? En el caso de la mujer embarazada, también yo quisiera recomendarles también de que en los casos de aquellas mujeres que tengan alguna infección vaginal, yo le recomendaría que no, porque puede ser que en este momento ande una infección vaginal,
Entonces le diría, no te metas al agua porque andas vulnerable y esa zona, recuerden que independientemente sea agua salada, también puede tener un poco de bacteria, igual si es río o si igual. Recuerden que la piscina también tiene algunas sustancias que pueden irritar más. Entonces, si hay alguna infección vaginal, una infección de vías urinarias, no es prudente bañarse porque puede exacerbar un poco más la infección. ¿Y ahí sería embarazada o no embarazada? Embarazada y no embarazada, porque recuerde que también, algo importante, la piscina la van a usar todo mundo, ¿verdad? Entonces, si usted anda una infección vaginal, usted anda con la menstruación, no es prudente. Ya hablemos ya de la parte no de la mujer que no está embarazada. Si anda con la menstruación, pues por higiene, no se meta, por usted y por higiene del resto de gente. ¿Aunque se pongan eso, tubito? Yo no recomiendo los tampones. No los recomiendo porque recuerden de que a veces es como que estamos obstruyendo la salida de sangre. Y hay muchas mujeres, la lógica es, Xochitl, que si está utilizando los tampones, se lo cambie cada 3-4 horas. Pero hay mujeres que al tercer día, cuando ya no anda sangrando, lo deja ahí adentro y va acumulando más sangre y puede causar una infección. Yo no recomiendo los tampones, pero si aquella mujer lo está usando, pues lo recomendable es cambiarlo frecuente. Pero si está con la menstruación, yo le diría, no se baña, no lo haga por higiene suya y por el que está a la orilla de que estamos, porque estamos contaminando la zona, aunque sepamos que la piscina tiene toda esa sustancia para prever todos esos contagios o contaminaciones que puede haber. Y hablando de eso también, ¿qué otra recomendación, doctor? Ya no estamos hablando de mujeres embarazadas, sino de forma general, en el agua, en el río, en el mar, en las piscinas, ¿qué tipo de recomendaciones hay? Porque hay gente que le gusta estar en actividades ahí, en el agua. Yo te entiendo, relaciones sexuales. Hay mujeres que tienen relaciones sexuales en río, hay parejas que tienen relaciones sexuales en el mar, yo les diría que se vuelven más contaminantes. Recuerden que a la hora de la relación sexual hay fricción, pene con vagina, abre herida y puede propiciar infecciones. Yo he tenido en la práctica médica mujeres embarazadas que se le ha provocado un aborto porque agarra una infección fuerte y no lo logramos detener el bebé porque los dolores y donde miramos la misma infección. ¿Por qué? Por historia, si tuvieron relaciones sexuales en un río, y recuerden que el río no sabemos qué bacterias pueden acarrear. Entonces, relaciones sexuales, yo le diría, por favor, espérense que lleguen a la casa para que la tengan bien a pleno y de repente pues no nos privamos, porque vos y yo sabemos porque hemos visto, ¿verdad? Entonces al final pues que no seamos recreación de otra gente y simplemente evitarlas porque puede contaminar y puede haber una infección y ya aparecen otros tipos de infección que tenemos que buscar cómo tratarla y lo lógico es que no evitarlo pues a lo máximo. Okay. ¿Algún tipo de sustancias o de comidas que no estén recomendadas para las mujeres? En el caso de las mujeres embarazadas yo les tendría que decir que por favor no ingiera alimentos con mucho condimento, porque le puede provocar gastritis o le puede provocar algunos vómitos. Tenga seguridad en los lugares donde va a tener, como aquí en este hotel La Bahía, que es segura la comida. Tenga seguridad donde va a ir a comer. Si usted mira que no hay seguridad, mejor no ingiere alimento porque puede provocar alguna infección intestinal y esto prácticamente va a hacer acarrear a esta mujer o una diarrea, o un dolor intestinal y prácticamente igualmente la recreación se nos vino abajo. Entonces, por favor, fíjese bien dónde va a comer para que garantice una buena alimentación. Así es, doctor. Más adelante vamos a estar hablando también con el nutricionista sobre este tema de las comidas, pero para las embarazadas yo he escuchado que es malo comer marisco, ¿es verdad? Fíjate que no. Se dice que muchas veces pueden ser, causan un poco de alergia, pueden desencadenar alergia, pero yo le diría, pues el pescado nosotros lo podemos alimentarnos y podemos comerlo, pero no de manera permanente. Sí podemos, si este momento lo vamos a hacer, porque ingiera, nosotros siempre alimentamos a la mujer alimentos bien nutritivos, incluimos el pescado, incluimos la carne blanca, la carne roja, que es la de vaca, generalmente nosotros decimos, bueno, una vez a la semana, huevo, leche, carne, de todo tipo, pero excepto la roja, una vez a la semana, pero después el pescado y el pollo, bien no puede ingerir para que no haya ningún problema. Bueno, agradecemos muchísimo entonces que siempre usted, doctor, se dispone de su tiempo para venirse con nosotros a estos programas de Semana Santa, disfrutando con este Lunes Santo nuestros amigos televidentes. Usted no puede faltar los lunes. Claro, ¿verdad? Este y lo único, Xochitl, lo único que le recuerdo a la gente que si va a salir, por favor, vaya con toda precaución, aliste llantas de repuesto, que vaya el tanque lleno, que lleve todas las herramientas, que se pongan los cinturones de seguridad, que no manejen, que manejen pausado, que no se eche, porque si la Xochitl va a la orilla mío y comienza a ganarme, yo comienzo a hacer lucha en que no, que pase la Xochitl, y porque tengo una familia que respetar y alguien aquí me espere en la casa. Así es, muchas gracias por su consejo, doctor, y esperamos que esta sea una Semana Santa, de verdad, y que evitemos desgracias, tragedias que dejan solamente dolor, luto a las familias. Doctor Bismar Somarriba, que nos ha acompañado hoy, y por supuesto que vamos a estarles llevando mucha más información desde este Centro Recreativo Hotel La Bahía en Masachapa. Vamos a irnos a una pausa comercial y ya regresamos.
En la mañana, 7:35, un verdadero placer acompañarles este lunes santo. Es momento de reflexionar, momento de descansar, pero momento también de cuidar la salud. Y en este verano, pues, se ha sentido un incremento notable en las temperaturas. En Occidente, en años anteriores, ha llegado la temperatura hasta los 36, 37 grados centígrados, muy caliente. Esto afecta mucho a los pacientes, tanto hipertensos como cardíacos. Para conocer un poco de las repercusiones en la salud de ese importante sector de la población y sobre todo cómo pueden cuidarse, se encuentra con nosotros el doctor Yasser Biovides, cardiólogo, amigo nuestro y colaborador. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Los buenos días para ti y para el resto de nuestros televidentes, Martín. ¿Cuáles son los principales daños que causa este incremento en las temperaturas en las personas que tienen problemas tanto cardíacos como de hipertensión? Sí, normalmente la hipertensión es una enfermedad que afecta a las arterias, a cualquier nivel de nuestro organismo y produce daño de órganos diana, sea cerebro, corazón, riñón, retina. Y entonces los pacientes que son hipertensos generalmente son pacientes polimedicados, o sea que toman muchos medicamentos, entre ellos diuréticos. Los pacientes cardiópatas también toman anticoagulantes orales. Y en el verano nos excedemos un poquito, nos excedemos incluso con medidas que no son muy sanas, la ingesta de bebidas alcohólicas, la no buena alimentación, y eso puede al final ir en detrimento de la salud del paciente. Por ejemplo, todos los pacientes cardiópatas o hipertensos que consuman anticoagulantes orales, dígase warfarina, dabigatran, xarelto, está prohibido totalmente tomar alcohol, o sea, no pueden beber bebidas alcohólicas, está contraindicado totalmente. Los pacientes hipertensos también son altos consumidores de diuréticos. Los diuréticos son medicamentos que nos ayudan a controlar el volumen sanguíneo, o sea, nos ayudan a eliminar un poco de líquido. Hay diuréticos de alto techo y diuréticos de bajo techo. De alto techo están la furosemida y el britomar o talasemida. Los pacientes que tomen diuréticos de alto techo tienen que obligatoriamente tener a mano productos como frutas, vegetales, zumos naturales para aportar sobre todo potasio, porque los pacientes que consumen estos productos se elimina mucha cantidad de potasio y entonces padecen de decaimiento, sufren de deshidratación por las altas temperaturas, expuestos sobre todo en horas de alta incidencia del sol, por ejemplo, entre las 10 a las 4 de la tarde, y entonces estos pacientes de por sí, con una afectación básica, tomando estos medicamentos y que no se hidraten adecuadamente, pues pueden sufrir un golpe de calor y puede dar al traste con la muerte del paciente. Hay algunas comunicaciones vía mensaje de texto que voy a compartirlas para también tener su criterio, doctor. Buenos días, soy paciente hipertenso, tomo medicamentos. ¿Qué tan contraproducente puede ser bañarme en el mar o tomarme un par de cervecitas? Aclárenos. Sí, mire, esto es cierto que, ya les decía, estar en etapa de verano y no, en ocasiones, no consumir alguna bebida alcohólica, pues nos resulta difícil. Hay que saber quiénes podemos, o sea, cuáles son los pacientes hipertensos o cardiópatas que pueden beber una cerveza, dos, algún que otro trago de ron, y otros que del todo no pueden tomarlo. Por ejemplo, ya les decía, pacientes que usen anticoagulantes orales no pueden beber del todo. Pero los pacientes hipertensos pueden tomarse sus medicamentos en el horario establecido y tomarse una o dos cervezas. Hidratarse correctamente, no exponerse grandemente al sol, comer adecuadamente, mucha higiene de los alimentos, porque cualquier enfermedad, sea por ejemplo diarrea del viajero, cualquier enfermedad gastrointestinal, una gastroenteritis, puede producir vómitos, deshidratar al paciente, y entonces un paciente que tiene una afectación de base y no se comporta igual que un paciente sano. Es decir, pueden haber algunas complicaciones agregadas que son muy recurrentes en esta temporada. Claro que sí. Ese tema de la diarrea del viajero, ¿de qué manera puede complicar de alguna forma la situación de un paciente que tiene hipertensión? Sí, mire, por ejemplo, los pacientes que sufren de deshidratación, en este caso gastroenteritis o diarrea del viajero, lo que hacen es hipotensión. Si son pacientes que son hipertensos por sí y están tomando medicamentos para controlar la presión, o sea, medicamentos hipotensores, y hacen una, por ejemplo, una transgresión alimentaria, hacen una intoxicación alimentaria, pues evidentemente comienzan con vómitos, empiezan con diarreas, entonces pierden gran cantidad de líquido y además asociado al medicamento que están tomando hacen hipotensión, llegan al shock, y estos pacientes, si no se hidratan, si no se canalizan, si no buscan ayuda médica rápida, pueden sufrir, o sea, un shock hipovolémico y morirse estos pacientes. Si no se... Es definitivamente una situación de mucho bien cuidado delicada, bien delicada, para quienes están viéndonos en este momento y tienen este tipo de situación de salud. Tenemos algunas consultas también vía mensaje de texto.
Hola, buenos días. No padezco de la presión. Soy delgada y me sofoco fácilmente con el calor, que hasta la ropa quisiera quitármela. Tengo 30 años y padezco de hipotiroidismo. Aunque no es el tema del día, quizá esta persona quiere saber qué repercusiones hay en su salud de exponerse al sol, a la alta temperatura, o qué tipo de cuidado debe tener en este verano. Hipotiroidismo. Sí, mire, en este caso hay una cosa contraproducente, en el sentido de que los pacientes hipotiroideos no tienen, o sea, lo que tienen es aversión al frío. O sea, en el cortejo sintomático del paciente hipotiroideo, o sea, una hipofunción de la glándula tiroide, el paciente tiende a ser obeso, tiende a ser lento, tiene que tener bradilalia, bradisiquia, o sea, y tiene mucha aversión al frío, no tanto al calor. Pero en este caso, bueno, la paciente dice que tiene 30 años, que es hipotiroidea, debe estar consumiendo Eutiroc o sustitutos hormonales, y los síntomas que esta paciente tiene, pues son los síntomas que cualquier otro paciente normal puede tener por la exposición al sol y por los calores, las altas temperaturas, ¿entiendes? 7:41, tenemos comunicación a través del 22-227808. Muy buenos días, Acción 10. Le escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días. Le estamos escuchando. Quería que me regalara una consulta el doctor. Sí. Yo, ¿tiene algún tipo de problema cardiológico? Yo padezco de presión alta. Sí. Y de azúcar. Presión alta y azúcar. Es diabética e hipertensa. Con gusto le regalamos la consulta. Si no tiene alguna pregunta que hacernos, lo agendamos y ya después nos ponemos de acuerdo. Si es tan amable, manténgase en línea para que podamos tomarle su nombre completo, apellido y también número de cédula. Hay algunos mensajes de texto que me parecen súper simpáticos y bastante comunes. Buenos días, soy hipertenso. ¿Qué daño me hace el café, sobre todo en esta temporada de verano? También lo pregunto porque soy bueno al café, le cuento. Pregunta también. Hola, soy hipertensa. Tomo losartán y también amlodipina. ¿Puedo ingerir alguna cantidad de alcohol? Y preguntan también, soy paciente hipertenso. Cuando tomo 2 o 3 cervecitas, siento que baja la presión, me siento helado y me siento con poca respiración. ¿Esto es normal? Vamos a empezar por la primera. Y me ayudas ahí con la primera pregunta. Claro. Bueno, le preguntaban... Sí. Obviamente, si pueden, una persona que toma esta medicación... Bueno, había una que decía, losartán, amlodipino y bebidas alcohólicas. Antes de esa, que es la segunda, vas buscando la primera y yo le voy explicando a los pacientes. Losartán, amlodipino, o sea, un antagonista receptor de angiotensina y un anticálcico. O sea, perfectamente, el paciente que toma losartán y amlodipino se toma su medicación en el horario establecido y se puede tomar 1 o 2 cervecitas, puede tomar bebidas alcohólicas, no hay problema. Lo que no en exceso. Está más que establecido que pacientes hipertensos y cardiópatas no pueden llegar al estado de ebriedad, ¿ok? Había una pregunta importante. Buenos días, soy hipertenso y me hace daño el café. Yo se lo preguntaba también. Y me decías lo del café. Sí, con el caso de la cafeína, del café en particular, pues mire, el café, una taza de café diaria, una taza de café expreso, resulta beneficioso, pero ya cuando el paciente ha ingerido gran cantidad de cafeína, o lo hace de manera recurrente y a su vez ya ha bebido el café y ha notado síntomas, por ejemplo, como palpitaciones, es preferible que el paciente no ingiera café. El café, la cafeína, es altamente arritmogénico, o sea, es muy arritmogénico, induce arritmia y eleva la presión arterial. Tan rico el café, ¿verdad? Lástima por los hipertensos. Delicioso, el aroma, el sabor, pero evidentemente aumenta la presión arterial y produce arritmia. Una de las condiciones sine qua non para la toma de presión arterial debe ser el paciente en reposo 30 minutos antes, no haber fumado ni ingerido cafeína. La pregunta siguiente era, soy paciente hipertenso, cuando tomo 2 o 3 cervecitas, siento que me baja la presión, me siento helado y me falta la respiración. No debe ser. 1 o 2 cervecitas con la medicación oportuna no debe ser. Ahora, partamos del hecho de que medicamentos de cualquier tipo, medicina occidental combinada con alcohol, no pega definitivamente. No queremos voltear la tortilla, como se dice. O sea, tenemos que hacerlo... que toman sus medicamentos, ¿cuánto tiempo antes deben hacerlo de ingerir cualquier tipo de cervecitas, como le llaman? Ajá, generalmente, o sea, la ingestión de bebidas alcohólicas, el medicamento debe tomarse bien temprano en la mañana y pasadas 2-3 horas es que puede ingerir algún tipo de bebida alcohólica. ¿Bien temprano en la mañana es qué hora, más o menos? 6, 7, 8 de la mañana. Y bueno, posterior a eso, 2 horas, 3 horas, es que puede ingerir bebidas alcohólicas. O sea, bueno, no es tomarse el medicamento con un vaso de cerveza, por ejemplo.
o con un vaso de ron. Todas estas recomendaciones son fundamentales, permiten pues conservar la salud, que es un tesoro muy preciado, sobre todo en esta época en la cual pues incrementa la temperatura y también, de alguna manera, el viajar durante mucho tiempo en un vehículo te genera estrés, ese tráfico también increíble. Así que le invitamos también a aportar su medicamento en caso que tenga que viajar. ¿Es así? A una zona muy, muy distante. O sea, a la hora de resumir, paciente cardiópata hipertenso en etapa de verano debe llevar sus medicamentos, debe hidratarse bien, alimentarse correctamente, evitar consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo modificar el estilo de vida. No es tiempo en verano de modificar estilo de vida, pero sí tener cuidados, ¿no? Exceso de peso, control de la alimentación, ejercicio y relax. Evitar estrés mental y físico. Bueno, queremos agradecer esos buenos consejos del doctor Yasser Biovides. Su teléfono ha aparecido en pantalla. Cualquier consulta adicional puede llamarlo con mucha confianza. Él amablemente va a responderle. De inmediato vamos a hacer contacto con Odilí Vargas, que tiene una excelente información para nosotros en esta mañana. Más de la Semana Mayor, muy contentos y disfrutando, por supuesto, de un ambiente muy lindo, muy cálido, pero también muy natural acá en Restaurante y Hotel La Bahía, en compañía del doctor Osmani Altamirano, especialista en nutrición, que con él vamos a compartir hoy acerca de lo que usted debe llevar a la playa, si va a ir a vacacionar, en qué condiciones lo debe llevar y si va a consumir, si va a comprar algún enlatado, en fin, cómo se debe alimentar y cómo se debe de hidratar de igual manera. Doctor, gracias por acompañarnos hasta acá y estar con nosotros en vivo y en directo. Muchas gracias por la invitación. Realmente de que este tiempo es un tiempo muy especial y aquí estamos bien acompañados, bien atendidos en su Hotel La Bahía. Nosotros estamos tratando de decirles a ustedes algunas de las recomendaciones principales para este tiempo. La primera recomendación tiene que ver con su hidratación. Así como nos miran a nosotros, tenemos una comidita y todo, pero también tenemos una buena bebida. En este caso, un consejo importante, Jocelyn, es nosotros debemos de tomar líquidos antes de tener sed. ¿Por qué? Porque cuando usted ya tiene sed es porque ya está en deshidratación. Entonces significa que su cuerpo le está pidiendo líquido. Entonces, ahorita que estamos en esta Semana Santa, tenemos que acordarnos de que la temperatura se ha aumentado. Tenemos una mayor exposición al sol y por lo tanto tenemos que mantener una buena hidratación. Ese sería como el principal consejo. Lo segundo, hablando sobre aquellas cosas que podemos traer. En este caso, se recomiendan los productos, algunos productos enlatados, pero hay que tener mucho cuidado con estos productos enlatados. Si usted ya se decidió por una sardina, por un atún o por otro tipo de enlatado, recuerde de que lo va a abrir hasta el momento en que lo vaya a consumir, ¿verdad? No es de que usted lo abrió en su casa el día anterior y a lo mejor quedó fuera del refrigerador y ahorita ya a la 1, 2, 3 de la tarde está comiendo. Entonces eso le puede dar una intoxicación alimentaria. Tenga muchísimo cuidado. Primero, cuando uno compra un enlatado, debe revisar la fecha de caducidad. Y segundo, no abrirlo sino hasta antes de su consumo. Eso es muy importante. ¿En qué condiciones debemos de traer los alimentos? Porque a veces en una bolsita, en un carrito con tapa, como popularmente dicen quizás nuestros amigos y amigas televidentes, no tenemos donde calentar, donde sí, lo refrigeramos. Exactamente. Pues mire, por eso depende mucho del alimento. Si ustedes van a traer, por ejemplo, una carne frita o van a traer algún otro tipo de proteína, ¿verdad? De cerdo, pollo, esas cosas. Lo que se considera es que usted lo puede envolver en un papel de aluminio, ¿verdad? Cuando lo acaba de preparar tal vez en la mañana, entonces lo envuelve en un papel de aluminio y así lo trae. Lo transporta mejor en un recipiente cerradito. ¿Por qué? Porque así estamos evitando cualquier contaminación. Recordemos que cuando están ustedes ahorita que están disfrutando, tal vez están pensando que van a estar en el río, que van a estar en la playa, recuerden que muchas veces tenemos las manos llenas de tierra, llenas de arena, de mar, tal vez. Entonces tenemos que maximizar las medidas de higiene para evitar cualquier tipo de intoxicación también o cualquier tipo de infección. Lo otra cosa, si usted se preparó un rico ceviche, por ejemplo, ¿verdad? Y usted ya lo tiene listo en su casa desde hace un par de días en el refrigerador, llévelo en un termo. Ahí hay que ser bastante hincapié en esto. Cuidadosos. Porque ese puede ser un alimento que se echa a perder y nos puede causar también problemas. La otra cosa importante,
Cuando nosotros estamos empacando la comida, debemos de asegurarnos de no revolver las comidas, sobre todo no revolver la parte de las ensaladas, digamos que se cocina crudo, con otras cosas que tenemos preparadas. Entonces debemos de dar un recipiente para cada tipo de comida. Ahora, otras recomendaciones especiales durante este tiempo. Usted que está ahí en su casita ahorita viéndonos y es diabético, ¿verdad? Hemos tenido algunos mensajes sobre este tipo de situaciones. Por favor, escriba en un papelito toda su principal historial, es decir, qué tipo de enfermedad tiene, cuánta es la dosis de insulina que necesita u otro tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque uno debe estar siempre prevenido y no sabe quién le puede tal vez ayudar. Entonces debe de llevar escrito su condición y los medicamentos que te necesita. También es importante decirle al diabético que los que no estén en la playa también, Jocelyn, por ejemplo, aquellos que están disfrutando en el campo o en sus ciudades natales, que no abusen tampoco de las cosas dulces. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a tener mucha fruta hecha con dulce, mucha sandía, exactamente. Entonces, también no abusar mucho de las cosas dulces. Ahora, en el caso, por ejemplo, bien lo decía usted, de las personas diabéticas, hipertensas, que en adición a eso quizás se toman o no se toman su medicamento y consumen licor, ¿qué recomendación podemos dar? Bueno, en este caso la recomendación es que el consumo de licor sea o cero para estas personas o muy bajo. ¿Y pueden estar tomando medicamento y tomar licor en adición a? Sí se puede tomar, lo que pasa es que no es algo que vamos a aconsejar hacerlo como muy, muy continuo. Ahora, recordemos de que estos días de Semana Santa, mucha gente dice, hoy es el día que puedo tomar y mañana no voy a trabajar, entonces no tengo ningún problema. Pero no abusemos tampoco del licor, por varias razones, ¿verdad? Una de las razones tiene que ver las causas médicas. ¿Por qué? Porque en este periodo es cuando la gente llega después a las consultas con más hígado graso. ¿Por qué? Porque es como que usted estuviera echando directamente el alcohol sobre su cuerpo, entonces cae directamente el hígado y se llena de grasa. Entonces, por favor, mucho cuidado. También esa recomendación para los pacientes que padecen de gota, ¿verdad? O aquellos pacientes con artritis úrica. Si usted tiene artritis úrica, si su ácido úrico le ha salido en niveles altos, por favor, su consumo de licor tiene que ser o cero o muy bajo, ¿verdad? Ahora, perfecto. Hay personas que dicen, no, es que eso es social. Entonces, recuerde que todo tiene que ser con medida. Por supuesto, si tomamos soda, ¿nos estamos hidratando? No, esa es una muy buena pregunta. En el caso de la soda, ¿verdad? Recordemos de que tienen un alto contenido de azúcar. Entonces, no es recomendable hidratarse con una soda. Para eso, la mejor hidratación se debe hacer con agua. ¿Cuánto? También, ¿qué cantidad de agua? También podemos usar, por ejemplo, el agua de coco, ¿verdad? Que es otro que se puede hidratar muy bueno. ¿Cuánto es la dosis? La dosis es en la medida en que uno no llegue a tener sed, ¿verdad? Es decir, no es tampoco que usted va a abusar, que se tomó este gran vaso de agua y después sigue con el siguiente y va. No, no es ese el sentido. El sentido es de que yo voy a estarme hidratando, tomando agua de forma constante, de acuerdo a dos condiciones. La primera, que si me está dando sed o no me está dando sed. Y segundo, qué tanto me estoy exponiendo realmente a los rayos del sol. Recordemos una cosa. Una cuestión es la temperatura que hay en el ambiente y otro la sensación térmica. Realmente la sensación térmica, generalmente en este momento de la Semana Santa, y en las playas específicamente, es mayor. Entonces uno se puede deshidratar más rápidamente. También hay que prevenir en los niños los golpes de sol, que se le llaman, ¿verdad? Es decir, de que estén recibiendo demasiado sol y que se deshidraten y puedan tener consecuencias graves que los lleven a emergencia. Entonces, hidratar bien a sus niños. Por supuesto. Hablemos, doctor, de cómo combinar bien los alimentos, porque a veces ponemos muchos carbohidratos o no tenemos todos los requerimientos nutricionales en un plato. Hoy tenemos un ejemplo acá, nos va a decir usted qué tanto nos puede beneficiar, qué le podemos agregar, qué le podemos quitar, o si está bien de esta manera, y de igual manera tenemos refresco, así que quisiéramos que nos hable un poco acerca de esto. Claro que sí. Esto que tenemos en este momento es un plato bastante bien elaborado, que tiene unas proporciones bastante adecuadas para un almuerzo. Un almuerzo. Estamos hablando de un almuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos dos porciones de carbohidratos aquí principales, con la papa y el arroz, tenemos una porción de proteína, que es el camarón, y también tenemos nuestra ensalada. A este plato quizás lo único que le podríamos agregar sería tal vez alguna otra verdurita cocida para hacerlo más completo. Pero así como está, Jocelyn, en esta presentación,
presentación tenemos una buena cantidad, una buena porción. Es algo que no te va a llenar en demasía, pero que además te va a brindar satisfacción a la hora de comerlo. Ahora, con respecto a las bebidas, estas pues ya las probamos también previamente, ¿verdad? Y no están muy dulces, y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando uno a veces pide una bebida de fruta y lo que te dan es una bebida llena de azúcar. Entonces realmente que uno perdió ahí la ganancia que iba a obtener con la fruta. Mejor toma agua en todo caso. Entonces aquí tenemos una bonita combinación que es agradable al paladar y que es buena para nuestro organismo. Bueno, doctor, queremos agradecer mucho que nos haya acompañado desde acá, desde Hotel y Restaurante La Bahía en Mazachapa, disfrutando de este verano. Siempre todo con moderación, tener muchísimo cuidado con las personas mayores si usted tiene alguna enfermedad crónica, de igual manera, y también con los niños. Hay que hidratarse bastante. Así es. Ese es un mensaje muy importante y tal vez despedirme con eso, ¿verdad? A los niños y las niñas, nosotros a veces los dejamos mientras estamos sentados en la orilla de la playa a que vayan a mojarse los pies, decimos. Y tal vez no se están metiendo al mar de un solo. Pero esa exposición al sol hace que los niños puedan deshidratarse. Entonces, mucho ojo, recuerde usar su botellita de agua para los niños con su propio bebedero para que no haya tampoco contaminación. Por supuesto, gracias, muchas doctor gracias. Osman y Altamirano, por habernos acompañado. Recuerde usted estar pendiente con más de Acción 10 en la mañana después de un breve corte comercial. Nosotros nos quedamos hidratando por acá en Hotel y Restaurante La Bahía. Enseguida regresamos. Salud, salud, doctor. Qué grato que nos pueda continuar acompañando a través de Acción 10 en la mañana. Felices, contentos. Tenemos la grata visita de Milagro Alvarado y también Nicolás Chávez de la Asociación Roncalli Juan 23, que nos vienen a dar unas nuevas opciones, nuevas oportunidades. Sobre todo si usted tiene un lote de terreno, tiene un pedacito de terreno y todavía no ha podido construir su vivienda y quiere vivir dignamente, ya nos van a decir cómo hacerlo. Bienvenidos a ustedes, qué grato tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Odilín. Pues un placer para nosotros estar acá compartiendo con el público de Canal 10. Pues nosotros somos una obra de la Compañía de Jesús. Juan 23, ¿verdad?, se caracteriza por trabajar temas siempre de interés social. Uno de nuestros programas es de vivienda. Sí. Y bueno, tenemos más de 18 años de trabajar el tema. Después del huracán Mitch, hemos construido alrededor de 3.700 viviendas. Y muy importante información y sobre todo también experiencia. Estaba viendo por acá en las volantes que tienen más de 55 años. Exacto, estamos de aniversario ahorita en felicidades. Junio. Gracias. La experiencia la tienen y la oportunidad que le van a dar a nuestros amigos y amigas. Ahí estamos viendo algunas de las casas que ustedes están construyendo, otras que ya están construidas. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué necesito yo? ¿Y de cuánto serían las cuotas? Bueno, el programa Primero la Vivienda está dirigido a un segmento de ingresos medios y pueden acceder con unas condiciones especiales, que no se solicita prima, no se solicita fiador, se acepta el ingreso familiar y pueden tener un plazo hasta 20 años variable. Oh. ¿De cuánto es la cuota más o menos? Las cuotas oscilan entre $125 a $248 en viviendas de 42 metros cuadrados hasta 60 metros cuadrados, de 2 habitaciones y 3 habitaciones. Las viviendas están equipadas con su cielo raso, piso cerámica, su sistema eléctrico y sistema sanitario, habilitadas para poder ser utilizadas. ¿Qué otra de las ventajas nosotros podemos obtener? Algo importante, que es súper importante, pues verdad, valga la redundancia, sí, recalcar, el sistema constructivo. Nosotros somos totalmente mampostería reforzada, okay. Entonces aunque vos puedes decir, ese precio como que está favorable, ¿será que no es de calidad? Sí. Pero no, nuestro sistema constructivo, ustedes pueden verlo en las viviendas que ya tenemos construidas, pueden preguntar y son totalmente, son súper seguras. Prácticamente son antisísmicas. No se te va a caer, sí, no se te va a caer la casa, no son antisísmicas. No. El sistema constructivo de mampostería reforzada tiene sus características propias, ¿verdad? Que tiene muchas varillas, ¿verdad? Sí. Cada ciertos metros, pero no son antisísmicas. Entre cada bloque van unas varillitas ahí, exacto, ¿verdad? Exacto, entre cada tres, de hecho. Excelente. Pero lo importante de esto es de que a la hora de una lluvia, a la hora de un temblor, esas casas no se caen. Te digo que tenemos más de 3.700 en áreas rurales también hemos construido. Se mueven un poquito. Sí, fíjate, sí se mueven. Sí, claro que se mueven. Pero no se caen. Eso y me gusta. Y lo importante, lo que nosotros queremos señalar es la preservar la vida y la seguridad de las familias, sí, ya tanto a nivel jurídico, porque nosotros a lo largo de estos años, ¿verdad?, también damos asesoría legal.
y el sistema constructivo, o sea, seguridad en esos dos sentidos, o sea, que la gente ni te la van a quitar, ni te va a pasar nada. Nosotros no garantizamos de que si tu terreno, por ejemplo, todavía no lo tenés, no has terminado de hacer los procesos de legalización, nosotros te acompañamos en eso. Si no está inscrito ese terreno, no hay problema, ustedes les dan el acompañamiento. Nosotros si trabajamos antes, antes de empezar a construir, y luego durante el proceso de construcción les damos seguimiento. ¿Cuáles son los requisitos? Ya nosotros tenemos el terreno, está liberado, y nosotros ya podemos, dice uno, ay, quiero construir mi casa. ¿Qué requisitos debo tener? Bueno, te pedimos la colilla, ¿verdad? Depende, puede ser asalariado o también con negocio propio debidamente inscrito. Okay. Entonces, si vos sos asalariado, pues la colilla, también te pedimos lo del INS y el seguro. Ok, tenés que ser asalariado, tener negocio propio. ¿Qué tipo de documentación legal también se puede Se acepta escritura pública que esté legalmente inscrita a favor de la familia. Ok. Y hay otros tipos de documentos que también pueden ser aceptados. Todo es que sea inscrito en derecho real. Sí, aplica a los asalariados, les consultaba yo, los que tienen negocio propio. Exactamente, mira, los asalariados aplican, los ingresos mínimos, ¿verdad?, para aplicar son 12,000, pero la ventaja es de que pueden acumular hasta 3 personas dentro de una familia. No necesariamente familia. Tiene que ser cónyuge, ni esposo, nada. Puede ser padre, hijo o varios hermanos. Tiene que ser familia, familiares, okay. Demostrar esos ingresos. Exacto, ¿verdad? Que llegue al techo. De 12,000 Córdoba. Exacto. Excelente. Y además, otro beneficio, ¿verdad?, de una alianza que nosotros tenemos con una entidad financiera, es de que nosotros ponemos un fondo de garantía. Y hay personas que tienen años de estar aplicando a préstamos y se lo están rechazando. Sí. Pues con este fondo que nosotros, mediante esta alianza, nosotros facilitamos el acceso a crédito. Oh, sí. Ya personas que a veces ellos los ven como clientes de alto riesgo y por eso no se los dan, mediante Juan 23, ¿verdad? Y tienen la oportunidad para aplicar, ¿verdad? No y, hay y prima para esto. Caso. No, cero prima. Es interesante. También es otra de las ventajas. Bueno, porque a veces a la familia le cuesta recoger. ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos con ustedes? Estamos interesados porque es extraordinario. Estamos viendo los números en pantalla, pero también cómo buscarlos a ustedes, cómo encontrarlos, en cuánto tiempo nos dan respuesta. Nosotros estamos ubicados en la Universidad Centroamericana, en el campus de la universidad, en el edificio B. Nuestro teléfono es el 2278-5374. Nos pueden ubicar también en la página web que tenemos y en Facebook. Bueno, muchísimas gracias Milagro Alvarado y Nicolás Chávez de la Asociación Roncalli. Juan 23, felicidades por esos 55 años, ¿verdad? De estar haciendo una extraordinaria labor. Por esos 18 también de tener mucha experiencia en todo lo que es el ramo de la construcción. Yo sé que es muy importante, pero también tienen una gran responsabilidad social ustedes y están colaborando con esas miles y miles de familias que todavía no tienen una vivienda digna. Y si usted tiene ya su terrenito, ya le hicieron esa herencia o ya lo compró, puede visitar ahí a Roncalli y a la asociación, que yo sé que les van a dar una pronta y positiva respuesta, que a veces es difícil, ¿verdad?, encontrarla. Gracias a ustedes por venirnos a acompañar. De inmediato vamos con más informaciones y Mario Medrano. Antes de despedirnos y antes de meternos a la piscina, queremos agradecerle por su fiel sintonía en este Lunes Santo. Nosotros queremos siempre tenerlos como televidentes y no como noticias. Por favor, si usted no sabe nadar, no se meta a las profundidades ni de la piscina ni del mar. Y si toma, no maneje y, por supuesto, tampoco se meta al agua porque se ahogan. Muy importante esa humilde recomendación que con todo cariño le hacemos llegar hasta sus hogares. Nosotros por acá disfrutando de hotel y restaurante La Bahía. Miren, esta piscina está divina. Así que hay que disfrutar de todo esto, pero con muchísima precaución. Niños, ancianos, personas adultas, no hay que tomar en exceso. Todo con medida y con responsabilidad resulta mejor. Hay que salir, pero llegar también con muchísimo cuidado hasta sus hogares, ¿verdad? No tenemos que lamentar ningún tipo de situación. Nosotros nos vamos a despedir de acá y vamos a retornar señal a estudio en nuestro segmento Debates y Soluciones, pero por supuesto les deseamos un excelente día y vamos a disfrutar de la piscina. ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! ¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones.
Hemos llegado a las 8 de la mañana con 27 minutos. Queremos agradecer tanto a Xochitl Ocampo como a Jocelyn Medrano por ese excelente trabajo que realizaron desde Mazachapa. Un enorme esfuerzo también al equipo de cámaras y de producción que se desplazó hasta esa bella costa. Estamos en nuestro estudio y hoy queremos reflexionar sobre un tema que nos llama particularmente la atención. Hace algunos días se presentó a través de este sistema informativo la triste historia de un padre que denunciaba una supuesta o posible negligencia médica. Llegó con su hija de solo 14 años, quien sufrió un accidente y sufrió una fractura en la pelvis, y tiempo después se la entregaron, pero en un cajón, se la entregaron muerta. Le aseguran que contrajo una bacteria, esa unidad hospitalaria, pero al igual que esta historia hay otras que a veces no son tan públicas porque no se dan a conocer, y queremos reflexionar en torno a esos riesgos que causan microorganismos cuando afectan a pacientes que llegan por una causa y salen muertos por otra causa. Vamos a ver una compilación que nos ha preparado Kenia Uceda Prado y luego regresamos a estudio con nuestro invitado el día de hoy y con otro también testimonio desgarrador de una empresa médica previsional vía telefónica. Vamos a ver la historia. La afluencia de personas en lugares de recreación familiar aumenta considerablemente durante la Semana Santa y por ende las enfermedades. Entre ellas se destacan las de tipo respiratorio y digestivas por el manejo inadecuado de los alimentos e incluso por ingerir agua no apropiada para el consumo humano. Ante esto, el MINSA procesará 15.000 muestras de cloro residual y 2.500 muestras bacteriológicas en agua para consumo humano en centros recreacionales como parte del plan de Semana Santa. Asimismo, ante cualquier emergencia, los puestos de salud, hospitales e incluso instituciones quienes por la naturaleza de su trabajo requieren laborar de forma ordinaria, estarán a la orden de la población, con atención humana y excediendo medidas de salubridad. Esto en vista de un reciente caso donde una adolescente de 14 años de edad murió en un hospital capitalino, según familiares, por negligencia médica. Durante el tiempo de su estadía, ella pudo mostrar una mejoría, ella platicaba, y del último mes y a inicio de este, el estado de salud de ella empeoró drásticamente, tanto así que ya la voz ella la perdió definitivamente y a ella se le creció el estómago. Esta habría adquirido una bacteria en el quirófano donde estaba siendo atendida por una fractura en la pelvis producto de un accidente de tránsito. Fue en el quirófano, y entonces cuando yo reclamé también esto, porque a cada rato les hincaban la vena, entonces todo esto son señales de que mi hija fue torturada. No permitían que nos quedáramos ahí. No permitieron que la cuidáramos. La descuidaron y no le dieron la atención adecuada. Ellos me la mataron. En consecuencia, la atención ante emergencias estará incluso a la vuelta de la esquina, ya que se instalarán 180 puestos móviles de atención médica en los balnearios y donde se realicen actividades religiosas. Por su parte, la población podrá asistir a dichos puntos de salud con toda seguridad de ser atendidos en las mejores condiciones, tanto de calidez humana como de calidad médica. Le invitamos a quedarse con nosotros para conocer más acerca de sus derechos en cuanto a la atención médica en hospitales públicos o clínicas previsionales y el modo de exigirlos durante la Semana Mayor. Acción 10 en la mañana. Kenia Uceda Prado. Bueno, y está con nosotros Mario Medrano para abordar este tema, nuestro especialista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde han llegado algunos de los casos que se han denunciado. Sin embargo, hay muchos más y a veces por temor a algún tipo de represalia, pues no se denuncian. Sin embargo, pues aquí está nuestro amigo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, y nos va a decir también nosotros cómo denunciar y si tiene conocimiento de algún tipo de estos casos. Bienvenido, Pablo. Queremos comenzar por el principio, disculpanos, Pablito. Yes. Sabemos que, ya lo decimos, cualquier cosa puede pasar en este verano, usted sufre un accidente, va a un hospital, y no sabemos qué escenario posterior puede ocurrir. Y lo que queremos es incidir en el tema de la prevención y que tomemos conciencia quienes vamos a viajar, quienes vamos a una playa, quienes vamos a un hospital, y sobre todo también
el personal que labora en esos hospitales para saber en qué condiciones de riesgo también pueden desarrollar su trabajo y poder prevenir situaciones trágicas. ¿Cuántos casos al año ustedes reciben más o menos por una mala práctica o personas que fallecen por haber contraído algún tipo de infección en un hospital? Bienvenido, qué grato que nos acompañe. Gracias, verdad, como siempre, por invitarnos. Pues, a nombre de la comisión, pues le reiteramos a ustedes que guarden todos los cuidados pertinentes, verdad, para que siempre estemos gozando de este merecido descanso. Así es. Fíjate que nosotros más o menos al año llevan un promedio de 30 denuncias de negligencias médicas allá, en sus distintas manifestaciones. Por ejemplo, en este momento se me vienen tres casos que estoy trabajando, ¿verdad?, como asesor legal de CPDH. Pues recuerdo un problema de una señora que contrató los servicios de una excelente clínica dental y se le terminaron, el costo fue grande, de 8 o 10 mil dólares el trabajo dental, pues se terminaron y terminaron pues desprendiéndosele varias piezas dentales. Pues luego fue a otra clínica donde le dieron un dictamen pues que había sido una situación de mala praxis. Pues, y luego la clínica no se hizo cargo de cubrir los costos de reparación o los daños, y además el sufrimiento de la señora es tremendo, pues partiendo que no puede ni comer bien. Pues. Sí. Entonces ahí estamos ante una mala praxis, ¿verdad? También recuerdo otro caso que también estamos trabajando en este momento, es de un joven de 31 años que entró con un problema bronquial, no recuerdo si era neumonía o bronquitis, y resulta que el joven salió en estado vegetativo a fallecer a su casa. Pues esto recuerdo que fue en el hospital, se me olvida, no, en un hospital del estado. Pues. Sí. Y otro caso de una joven que fue dictaminado en el hospital Manolo Morales por Roberto Calderón, fue dictaminado con lupus. Y después de 6 meses, ¿verdad?, el sufrimiento emocional fue tremendo, pues. Y estar ingiriendo un medicamento tremendo, pues, por 6 meses, que ahora pues tiene secuelas producto de eso. Y resulta que fue a buscar una segunda opinión, se hizo chequeos médicos en un hospital privado, dos exámenes de laboratorio, ¿verdad? Y resultó que no tenía, había sido dictaminado de manera errónea. Sí, ya continuamos con más de estos casos que nos estás exponiendo. Tenemos una llamada vía telefónica. Buenos días. ¿Aló? Muy buenos días. ¿Le escuchamos? Bienvenida, buenos días. Sí, yo quiero decir algo. ¿Te estamos escuchando? El sábado yo andaba en Cochumil. Sí. Y un niño se ahogó, tenía unos 12 años también. Sí. Sí, le estamos escuchando. Adelante. ¿Aló? Bueno, se nos cortó la llamada. Continuemos entonces con la idea. Entonces, existen, desgraciadamente, esto es una constante, ¿verdad? Sería equivocado no reconocer que hay un serio problema en este sentido. Pues, creemos que el problema se agrava dado que no se le ha dado un abordaje, un tratamiento adecuado. Sí. Entonces creemos de que hay una responsabilidad compartida en estos problemas, pues creemos que el primer llamado existe, en nuestro país existe la Ley General de Salud, pues lo hemos hablado en otras ocasiones. Y esta es una herramienta que le da el poder al Ministerio de Salud para que sea el órgano rector, ¿verdad?, en la vigilancia y la calidad de las atenciones médicas y todo lo que conlleva al sistema de salud, ya sea público o privado. Porque tenemos otra llamada vía telefónica, entiendo que con uno de los especialistas, Mario Medrano. Vamos a tenerlo luego al doctor Ulloa, especialista de la UNAN, pero tenemos un caso que también quiere compartirlo, no pudo acompañarnos esta mañana, es una amiga televidente y por supuesto va a rendir su testimonio vía telefónica. Acción 10 en la mañana, muy buenos días. Adelante, buenos días. ¿Aló? ¿Aló, buenos Hola, días? Hola, muy buenos días. Tenemos mensajes de texto mientras entra la llamada. Mi hijo llegó con un sangrado, tuvo digestivo. 4 días murió. No me le pusieron sangre todos los días, le sacaban sangre y él obviamente se chocó, es lo que nos plantean en un mensaje de texto. Ya que están tocando el tema de la salud, ¿qué pasa también con los recipientes de basura? Supongo yo que esto en los hospitales, porque estamos hablando justamente de cómo prevenir o atender situaciones
a través de las cuales una persona puede adquirir una infección. Sería bueno que, como ellos no pueden asistir al paciente, que los familiares no los dejan solos. Lo mismo me pasó con mi mamá. Y bueno, son muchos realmente los mensajes de texto de los amigos televidentes que están compartiendo diferentes situaciones que viven en los hospitales, sobre todo públicos. Bueno, vamos a escuchar una llamada también. Es un caso de también otra de las personas que se ha sentido de cierta forma afectada por este tipo de virus o bacteria que se pueden adquirir. A veces se dice que la gente que no se cuida, como bien leíamos el mensaje de Mario Medrano, pero también qué tipo de atención tenemos en los diferentes centros hospitalarios. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, yo estoy asegurada en el Soloplan. Tengo 36 años. Entré con una gripe el 9 de diciembre. A las 8 de la mañana me agarró un dolorcito ahí y le dije a uno de los enfermeros que tenía un dolor y me dice, ah, eso debe ser, dice que tenés mucho estrés. Y le doy, muchacho, para coger migraña. Espérese, que el médico no le puede recomendar ningún medicamento. A las 1 de la mañana que llegan ellos a ponerme una inyección porque me detectan neumonía, yo ya tengo una parálisis. A las 6 de la mañana que llega la doctora y le digo, doctora, ¿qué me pasó? Agárrate una bacteria, me dice, tenés parálisis, dice. Y yo, pero ¿cómo la agarré? Si yo entré bien, no entiendo. Si eso es normal en los hospitales, me dice. Pero digo yo, ¿pero por qué? Si yo nunca he padecido de eso, le digo yo. Yo vine bien, yo vine por una neumonía, no entiendo por qué tengo yo esto así. La cosa es que me pusieron un montón de combióticos y al fin y al cabo me dan de alta, me dicen de que tenían una parálisis facial y aparte de eso salí con una bacteria en un pulmón. Oy. Y el examen que me hacen el día que yo ingreso era solamente neumonía. Yo tengo los resultados de los exámenes y me mandan al Manolo donde están viendo el caso y me dice el doctor del Manolo, usted agarró una bacteria en ese hospital, que es en el pulmón, y aparte de eso la bacteria la agarró también en la cara, por eso le dio la parálisis. Entonces le hago un llamado a todos los hospitales que por favor deberían de ser un poquito más conscientes con nosotros los pacientes, porque no nos regalan nada, nosotros estamos pagando, yo pago casi 1000 Córdoba ahí en ese hospital. Incluso una doctora y una enfermera me dijeron, para lo que pagan ustedes 200 Córdoba, no mi amor, casi 900 Córdoba pagamos nosotros. Ah, pues eso, a nosotros lo que nos dan son 200, dice. Oh. Y la atención es pésima, pésima, porque de las 8 de la noche que me comenzó el dolor, hasta la 1 de la mañana llegaron los enfermeros a darme una ibuprofen, y eso es que la mandaron a mi hermana a buscarla a la farmacia, porque ellos no tenían ibuprofen en pastillas. Pero qué responsabilidad tuvo ese hospital. ¿Qué responsabilidad tuvo ese hospital con usted una vez que quedó con parálisis facial por una bacteria adquirida ahí? ¿Qué le hicieron ahí? ¿Qué respuesta le dieron? Ninguna, porque figure de que ni siquiera me dieron un traslado para las dos chavarrillas. Yo tuve que andar buscando cómo me dieran la fisioterapia en los chinos. Y después yo llegué al mes y les dije, yo, ¿por qué ustedes no me dan una carta para ir a hacerme la terapia a las dos chavarrillas? Ah, ya pasó el tiempo, pero eso es normal, eso se te va a hacer con combiótico, le digo. Entonces le digo, no, eso es injusto lo que ustedes me estén haciendo eso. Me dieron una carta, me matan a las dos chavarrillas al mes, y eso porque yo fui a quejarme, ahí donde vivía, estoy con el director. Okay. Y entonces el director me dice, la doctora que estaba de turno fue muy odiosa, y me dijo, eso es normal en los hospitales, muchachas, eso es normal, más en las personas jóvenes. Entonces, okay. No creo yo justo que lo traten tan mal a uno. Excelente, muchísimas gracias por... esperamos que se cambie, ¿verdad? Que ya se haya podido cambiar de ese centro hospitalario, esa clínica previsional, pero también es importante, ¿verdad?, que ella maneje todos los documentos, porque si ella quisiera hacer algún tipo de demanda contra este hospital, porque está transgrediendo... Primero nos solidarizamos con ella, porque definitivamente pagar 1000 Córdobas o más para llegar por una neumonía y salir con una bacteria y el maltrato, deja inmóvil tu rostro, es una cosa y el maltrato muy grave. Porque independientemente de que me paguen bastante o poquito, yo estoy para servirle al paciente. El paciente llega con miles de problemas, con problemas de salud, y todavía venir a recibir ese maltrato, tanto de los especialistas como de los trabajadores de la salud. Creo yo que los ciudadanos deben empoderarse de sus derechos, ¿verdad? Ya sea un hospital público, igual, en un hospital público, recuerden que los salarios y todo el mantenimiento es producto de los impuestos que pagamos nosotros los ciudadanos. En una clínica previsional es producto de la cuota que damos mensual en nuestro seguro.
y ya no digamos pues unidades médicas privadas, pues entonces de una u otra unidad siempre al final se paga, pues. Entonces creo que el ciudadano debe denunciar, por ejemplo, y existen varias formas. En el caso de las unidades previsionales están delegados médicos en cada una de ellas, que el ciudadano, delegados médicos del INS, que el ciudadano se simplemente lo ubica en cada unidad médica previsional, está un delegado médico y ante ese delegado pues hace su denuncia. También poder recurrir a los SILAI, en cada departamento hay un SILAI, pues. Y entonces hay una unidad pues que se llama una unidad que se llama auditoría médica. Ante una queja a un ciudadano, entonces el SILAI viene y practica una auditoría médica y luego pues emite un informe donde determina si existe algún tipo de responsabilidad. Y está también la vía penal, pues un ciudadano que considere que ha sido víctima de una negligencia médica que es penado y está dentro del código penal, ¿verdad?, como un delito, entonces se presenta ante una unidad policial o ante el Ministerio Público, interpone una denuncia por negligencia médica, pues, y entonces se inicia una serie de procesos. Pues, la verdad que creo que uno de los principales problemas es que el ciudadano no se empodera de sus derechos, pues, y hace uso de sus derechos. Es verdad que a veces es bastante engorroso, pero hay que comenzar y repito, con fuerza, con energía, reclamar, ¿verdad?, que se nos atienda bien, que de una u otra manera siempre nosotros estamos pagando la prestación de servicios médicos, pues, y obligación de tanto el personal médico como de las unidades médicas atendernos bien, ¿verdad? Yo creo que debería ser un derecho también el contar con información oportuna, adecuada de parte de los especialistas y de la dirección médica también del hospital. Yo personalmente tengo ya un año y medio reporteando para esta empresa. A mí me ha sido completamente difícil, imposible acceder a un hospital. Y yo no voy para hablar mal de los médicos ni de los hospitales, voy para hablar de lo que están haciendo, bueno o malo, simplemente. Te diré, Mario, que la Ley General de Salud, en el artículo 8, creo que en inciso 4, menciona sobre que el ciudadano, el usuario, el paciente tiene derecho a ser informado en cada una de las etapas del tratamiento, incluso a que se le solicite o que el médico o la unidad médica le solicite autorización para algunos tratamientos especiales. O sea, el paciente debe estar plenamente informado en cada una de las etapas de su abordaje médico, de su tratamiento médico, de la situación de realización de exámenes. Entonces, eso es mandado por ley. Pues, también la unidad médica debe tener en un lugar visible todos los derechos de los usuarios y de los pacientes, y eso es muy difícil. Pues, Yo lo he visto en algunos, y lo importante también, usted como paciente, como familiares de pacientes, a veces dice, es que le están haciendo y no sé qué le están haciendo. No se quede con el no sé, pregunte, anote. Usted como paciente, si está todavía en las facultades, ¿verdad?, de poder anotar, anote. Si es la persona que lo está asistiendo, cuidando en esa unidad hospitalaria, por favor, anote, aunque ustedes no sepan. No tienen idea cuántas de esas anotaciones les pueden servir a un proceso más adelante, porque si usted no conoce qué es lo que les pueden estar aplicando en el suero, qué le están inyectando, qué tipo de tratamiento le están dando, si le están dando o no le están dando. Muy importante, ¿verdad? Porque a veces hemos escuchado, Mario, es que no sé, no supe, le pusieron algo y no sé. Y el no sé, no sé, no le va a servir. Esta misma ley le da el derecho al usuario y obliga al personal de salud. La Ley General de Salud, para que los televidentes la conozcan y se informen. Le obliga, ¿verdad?, a darle información sobre su nombre, del nombre, cada médico que va a abordar. Y lo que le va a ir administrando a cada paciente. O sea, el usuario, el paciente debe estar plenamente informado de cada uno de las situaciones que sean alrededor de él. Y por último, nos ponemos a la orden, ¿verdad? CPDH, si tiene denuncias, asesoría, nosotros con mucho gusto Vamos a regresar después de la pausa hablando más también otros casos que tenemos y también nuestros especialistas. Mario, ¿tenemos mensaje o no? Por supuesto, vamos a cerrar con un mensaje, pero quiero reiterarle a los amigos televidentes que están en hospitales y que no nos dejan ingresar a los periodistas, sálgase del portón. Si tiene algo que decir y no está satisfecho con la forma en que lo tratan o lo tratan de forma inhumana, como no corresponde, sálgase del portón y llámenos. Con mucho gusto, vamos, porque no nos dejan pasar. Hay un mensaje. Hola, buenos días. No solo los hospitales públicos son inhumanos, también en las clínicas previsionales, tal es el caso del Hospital Solidaridad de Tipitapa. Los doctores son tranquilos, pero las enfermeras y el personal de admisión son odiosos y perros. Tratan mal a la gente y la directora nada les dice. Sería bueno que haya alguien que nos defienda.
con esta importante denuncia que nos han formulado a través de nuestra línea de mensaje de texto. Vamos a una breve pausa, regresamos con un epidemiólogo que en línea nos explica sobre estas infecciones y cómo prevenirlas. Regresamos. Continuamos conversando en nuestro gustado segmento Debates y Soluciones este lunes santo sobre todas aquellas tragedias que han ocurrido recientemente en los hospitales cuando un paciente llega por una razón y en la unidad hospitalaria contrae cualquier tipo de microorganismo, de bacteria, de hongo que le puede causar un mayor problema o la muerte. Y se encuentra con nosotros en línea el doctor Armando Ulloa, es un prestigioso docente y epidemiólogo de la UNAM Managua, con quien conversamos con mucho gusto. Gracias, doctor, por atendernos, al menos vía telefónica en esta mañana. Queremos que nos comente un poco cuáles son las infecciones que pueden ser un poco más recurrentes en las unidades hospitalarias y sobre todo cómo podemos prevenirnos de ellas. ¿Cómo podemos prevenirlas? Buenos días. Muy buenos días a todos. Mario Medrano, un saludo. Gracias. Y a todos los televidentes de Canal 10. Sí. El tema sobre infecciones intrahospitalarias también se le denominan infecciones nosocomiales. Son infecciones que normalmente en todos los hospitales del mundo tienen una tasa o una incidencia muy importante. O sea que la infección intrahospitalaria son infecciones que tienen una característica muy diferente a las infecciones que se dan a nivel de la comunidad, porque normalmente estas infecciones ocurren en algunas áreas hospitalarias donde se puede encontrar mayor probabilidad de gérmenes, como son en las salas de neonato, en las áreas de infectología, en las áreas de las salas de operaciones, en las salas de quemados, ¿verdad? En urología, ¿verdad? Son otras de las áreas donde hay presencia de muchas secreciones que conllevan generalmente bacterias o otros microorganismos que son capaces de infectar, ¿verdad? A los pacientes que están a nivel están hospitalizados. A nivel mundial nunca se ha podido erradicar las infecciones intrahospitalarias y lo que se tiene como objetivo más bien es implementar programas de control que permitan reducir la incidencia de tasas de infecciones intrahospitalarias a una tasa menor del 2%. En este sentido, también es importante señalar que estas infecciones intrahospitalarias aparecen debido a que las características propiamente de los pacientes hospitalizados son factores que conllevan a que estas bacterias y estos microorganismos se condicionen para poder provocar mayor daño. En este sentido, pacientes que están inmunodeprimidos, ya sea por enfermedades crónicas, cáncer, o que tienen una respuesta inmunológica por algunas enfermedades, por ejemplo, el lupus eritematoso, las enfermedades inmunogenéticas, son algunas de las enfermedades que pueden condicionar a que estas infecciones proliferen y maten al paciente, ¿verdad? Tenemos dos preguntas de los televidentes, doctor. Normalmente se han producido muchos brotes de infecciones intrahospitalarias, como también en nuestro país. Doctor, un momentito. Y una de las medidas de prevención y control que se realizan es tratar en lo posible de lograr un control de estas bacterias. Particularmente tenemos el Streptococcus aureus, tenemos no solamente bacterias, también tenemos virus, ¿verdad?, que también conllevan a desarrollar estas infecciones a nivel de los pacientes. Doctor, ¿tenemos, aló? Tenemos algunas preguntas, doctor, sí, de los televidentes que nos han hecho llegar. Número uno, ¿ante qué instancia debe quejarse un paciente que está siendo maltratado o que ha sido víctima, que ha contraído una infección hospitalaria? Uno. Y número dos, ¿cómo puede prevenir un paciente que tiene pues sus defensas muy bajas, ya lo decía usted, que es diabético, hipertenso, o que quizá tiene un problema de lupus, para no contraer algún tipo de infección de estas? ¿Qué debe hacer? Sí, bien, en primer lugar, a nivel de los hospitales, normalmente se crean instancias o comités de lucha contra la infección intrahospitalaria, sí, donde la conforman los responsables de laboratorios, microbiólogos, epidemiólogos, médicos especialistas, que generalmente llevan un control de todas las infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? Y buscan también mecanismos de la prevención, como es
tratar de identificar qué tipo de bacterias o microorganismos son las que están más presentes en hospitales para poder realizar todo un proceso de asepsia y antisepsia para tratar de reducir la presencia de estas bacterias intrahospitalarias. Se llevan también controles, sobre todo aquellos pacientes que están en áreas de mayor riesgo, como son el aislamiento estricto, sobre todo para aquellos enfermedades que son de carácter respiratoria o que en la sala de quemado, por ejemplo, donde hay bastantes restricciones del personal a esta sala, pues que no pueden entrar porque prácticamente deben de ser áreas libres de contaminación. Doctor, este tipo de bacterias, hemos escuchado algunos casos, algunas personas les ha dado algún problema en el rostro, algunas personas les ha dado algún tipo de parálisis facial. ¿Qué otros síntomas o qué otras situaciones conlleva, verdad, luego que ya adquirió cualquier de este tipo de bacterias que usted está abordando en este sentido? ¿Puede ser que se les da ese problema de parálisis facial o a veces algún tipo de virus en su cuerpo? Sí, normalmente lo que hace es que la bacteria tiene una facilidad de reproducirse en el cuerpo porque los antibióticos no son capaces de destruirla, ¿verdad? En otras palabras, las infecciones intrahospitalarias, sean este tipo de bacterias, sí, adquieren una resistencia a los medicamentos, ¿verdad? Una resistencia, pero muy formidable, que hoy en día prácticamente se han venido agotando la terapéutica para poder combatir las bacterias que tienen la infección en el cuerpo humano. En algunos casos se ha logrado tener un avance de la tecnología médica que se ha podido desarrollar medicamentos de tercera generación que han logrado poder contrarrestar los procesos infecciosos a nivel del cuerpo humano. Excelente, muchísimas gracias a nuestro especialista. A veces a algunos le llaman incluso parásitos asesinos porque empieza a dañarle cada uno de los órganos. Mario Medrano, le agradecemos, ¿verdad? Doctor Armando Ulloa, epidemiólogo de la UNAM Managua, agradecemos muchísimo estas explicaciones que nos permiten prevenir sobre todo. Vamos a recibir otra de las llamadas. Mario Medrano es una paciente de lupus que también tiene un caso similar. Ella fue paciente de uno de los centros hospitalarios y nos va a dar también su testimonio. Estas son sobrevivientes, pero hay muchos otros que no han logrado contar. Y corrobora lo que dice el doctor Ulloa, que definitivamente los pacientes que están inmunocomprometidos son los más afectados con situaciones similares. Así buenos es. Días. Te escuchamos. Aló. Aló, buenos días. Tenemos la llamada al aire, muchachos. Bueno, recuerden que esta es una paciente, la paciente del lupus empieza a tener bastantes problemas, su inmunidad empieza a bajar en cada uno de sus órganos, puede afectar el que esté más débil, puede ser los riñones, puede ser el hígado, puede ser la vista, puede ser el sistema, el audio, ¿verdad? Puede ser incluso la piel que les puede empezar a afectar. Sin embargo, vamos a saber qué es lo que ocurrió con esta amiga televidente. Ya la tenemos en línea. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Adelante con su testimonio, por favor. Bueno, muchísimas gracias por permitirme, por darme este espacio de expresarme. Adelante, le estamos escuchando. Bueno, la verdad de las cosas es que yo soy una paciente que fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico generalizado en la unidad de reumatología del Hospital Manolo Morales. Sí. ¿Cuál fue el trato o lo que vivió usted? Y resulta que... ¿Aló? ¿Perdón? Aló, por favor, háganos...